Bueno, estamos aquí, pues tenemos apenas cuatro personas. Buenas noches, tengan todos ustedes. Es una de las transmisiones más de que estamos realizando todos bueno, precisamente los jueves, ¿no? Los jueves es el día en que nosotros estamos utilizando para hacer las transmisiones, para hacer las charlas con las personas que estamos invitando, entrevistando. El día de hoy tendremos al doctor Servín Alonso Villanueva, pero me conecté ahorita porque pues ya habíamos quedado que a las 8. Vamos a esperar un ratito porque por ahí le surgió un detalle personal. Yo no sabía, ¿no? La verdad es conocía que tenemos 2 horas de desfasados. Nosotros aquí tenemos, pues son las 8, ¿no? Allá son las 6 de la tarde apenas. Entonces, pues también él tiene horario de trabajo y me decía que tenía un detalle, que tuvo un detalle ahí personal. Entonces, por respeto pues a las personas que siempre se conectan y están atentos a las transmisiones, pues me conecté ahorita, me conecté con ustedes y pues aquí estamos, ¿no? Estamos aquí con ustedes. Gracias, gracias por seguirnos en pues iniciamos en abril y ya tenemos varias charlas, varias pláticas. Pues empezamos con Don Filiberto, posteriormente Eric Rosales, el Chopper. Después tuvimos una participación con Mati Gómez Lemus, después el ingeniero Juan Villegas, tuvimos con Iván Mirón de España, con el doctor Rafael, con Julián Correa. Y vamos muy bien, ¿no? Pues ahora vamos a estar con el doctor Luis Alfonso Servín Villanueva. Él tiene un criadero que se llama The Servant Kennels. Él está ubicado en Mexicali, si no mal recuerdo. Y pues tiene ejemplares muy bonitos, muy bonitos. Pues tiene un perro que pues está en el ranking de ABKC en Estados Unidos. Bueno, es a nivel internacional, ¿no? Pero bueno, está en el ranking de ABKC. Si no mal recuerdo, va en séptimo lugar. A ver, voy a checar. Déjenme checar para no estar echándole mentiras. Pero bueno, pero él va a estar con nosotros. Y yo agradezco a todos ustedes por estar aquí con nosotros. La verdad es muy placentero pues ver que hay personas que nos están siguiendo y que están siempre, ¿no? Siempre atentos a nuestras charlas, a nuestras pláticas. Y yo la verdad les agradezco de todo corazón. Se hace con mucho gusto, con mucho cariño, se hace este espacio, pues, ¿no? Requiere tiempo, requiere trabajo, pero pues se hace con gusto, ¿no? Pues por ahí está siempre, siempre pendiente J. Carlos. Gracias, saludos de Tonalá, Chiapas. Gracias, Carlos, por estar siempre pendiente a nuestras transmisiones. Raúl Godoy desde Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo está por allá en Buenos Aires, Raúl? ¿Qué cuentas? ¿Cómo está por allá el ambiente del American Bully? ¿Qué tal las exposiciones? Pues me imagino que pues por esta situación que estamos viviendo, pues se ha de haber detenido, pero sí sería interesante, ¿no? Sería interesante conocer cómo están por allá, el ambiente del American Bully, cómo está por allá por Argentina. Víctor Gutiérrez, buenas noches, doctor, saludos de Bogotá, de Venezuela, me gusta la transmisión. Gracias, Víctor. Pues es un privilegio, ¿no? La verdad que es un privilegio. Y fíjense que habiendo ahorita los medios de comunicación, desde que está uno desde acá, ¿no? Pues yo estoy en Sintalapa, Chiapas, México. Desde aquí transmitimos. Aquí tienen su casa, pues aquí, de aquí soy yo, de aquí vivo, y pues somos un poquito inquietos, ¿no? Y pues nos animamos a hacer las transmisiones y pues ya empezamos, ¿no? Empezamos y pues esto, pues no sé, ¿no? Probablemente se detenga
hasta que ustedes decidan, ¿no? Ya cuando ya no hay, ya no se conecte nadie, pues creo que vamos a parar, ¿no? Pero bueno, mientras estén interesados ustedes, apenas estamos iniciando, ¿no? Eso sí quiero decírselo, estamos iniciando. Ahorita pues es más que una presentación con los creadores, porque es prácticamente una presentación del trabajo que han hecho. Son muchos los creadores, la verdad, son bastantes creadores. En México hay muchos, y bueno, en el mundo hay muchísimos, ¿no? Entonces, poco a poco es un proceso. Hay amigos creadores que a todos vamos va a llegar su turno de platicar, de charlar, porque todo mundo tiene algo que agregar, tiene experiencia, tiene conocimiento, ¿no? Precisamente acerca de la raza American Bully, ¿no? Que estamos trabajando. Hay amigos que se han acercado y me dicen, oye, queremos que entrevistes a alguien que tiene, no sé, Husky, ¿no? Huskies, o que tiene Rottweiler, o que tiene Doberman. Se va a hacer el espacio. Claro que sí, se va a hacer el espacio, pero pues, por ejemplo, yo trabajar los días jueves con American Bully. Hay algunas ocasiones que tenemos que cambiar los días. Por ejemplo, la entrevista pasada, la charla pasada, que fue con Iván Mirón, fue en sábado, pues, porque por su trabajo él no podía hacer la transmisión entre semana, y pues por el horario, son 7 horas, ¿no? Son 7 horas que van ellos adelante de nosotros. Entonces, fue por eso que lo tuvimos que hacer el día sábado, ¿no? Y pues, no, pues, pero a mí me da mucho gusto, ¿no? Que haya personas de otros países interesados por las charlas, y pues, bienvenidos, ¿no? Chop Motu, saludos desde Argentina, saludos hasta Argentina. Se suspendieron, igual en Argentina se suspendieron las exposiciones, sí, me imagino, pues fue a nivel mundial. Pero bueno, en Estados Unidos ya iniciaron. Esto no va a parar, médico, pues. Gracias, ¿no? Gracias. Y pues digo que todo va a depender de cómo se vaya dando esto, ¿no? Víctor Gutiérrez, me gusta mucho el American Bully. Sí, es una raza fabulosa, espléndida, ¿no? Muchas personas desconocen, o que nunca han tenido un perro American Bully. Es un perro muy tranquilo. No sé, probablemente todos ustedes iniciaron con el APBT, bueno, el American Pitbull Terrier, ¿no? Creo que casi la mayoría que tenemos American Bully, iniciamos con American Pitbull Terrier. Pero en ese tiempo, digo, voy a platicar mi experiencia. Cuando yo conozco los primeros, yo lo conozco porque hice una exposición de perros aquí local, aquí donde yo vivo, y pues vinieron varios perros, ¿no? Trajeron un Rottweiler, me imagino. Me acuerdo que vino un club de aquí, de un lugar que se llama Cosocuautla, Coita, aquí Chiapas, México, y vino un club y trajeron como 8 perros, trajeron un Rottweiler que habían traído de España, trajeron a un Bulldog inglés y trajeron varios perros, ¿no? Pues el Rottweiler fue el que se llevó, por ahí tengo las fotos, a ver qué ya los publico. Se llevó el besting. Y en esa ocasión una persona de acá de Cintalapa trajo un perrito que decía, no, pues es un American Pitbull, ¿no? Era un perrito negro o blanco. Y pues estaba bonito. Entonces ahí inicia, pues yo empecé a ver, a observar, y me llamó la atención y me gustó mucho. Eso fue en el 2003, si no mal recuerdo. Y pues ahí empieza, ¿no? Ahí empieza, pues me empiezo a platicar con él, empiezo a atender los perros a él. Y de ahí yo me hago, me, no, me miento, un amigo me regala, me dice, tengo unos perros que no dejan entrar a nadie y que se salieron y que pasó un Rottweiler y le pegaron, ¿no? Y cosas así, ¿no? Y me dice, va a tener cachorros, mi perra, y me obsequió una perrita muy, muy bonita, la verdad. Se llamó, yo le puse Draga, muy inteligente la perra. Y pues ahí iniciamos, ¿no? Ahí iniciamos con esa perra. Pues era una, pues final de cuentas sería una mestiza, ¿no? Hoy en día,
Pero pues nosotros los que buscábamos eran perros pues robustos, ¿no? Saludos, Enrique. Saludos al licenciado Enrique, que siempre ahí está, nos está apoyando. Gracias, gracias, Lick. Tuvo un detalle por ahí, tuvo un detalle personal. Estamos esperando porque eso estoy platicando. Enrique, tuvo un detalle personal, tuvo creo que un accidente ahí de su casa con una tubería y pues porque tenemos 2 horas desfasadas en el tiempo. Entonces ya me comuniqué con él, pues estamos esperando ahorita para que ya se integre a la charla. Pero bueno, de mientras estamos acá, pues platicando, ¿no? Un poquito de lo que, cómo inicia, pues personalmente, ¿no? Y como les digo, y pues todo el mundo quería o buscaba ejemplares. Nosotros en ese momento le decíamos que eran American Pitbull, pero robustos, ¿no? O sea, con cabezas grandes, pues un pecho grande, ¿no? Y pues después, con el tiempo, porque este amigo había traído unos perros de dónde sale. Ok, pues mira, Víctor Gutiérrez. Bueno, te voy a contestar, ¿no? Lo que yo he leído, porque sí, nos estamos poniendo a leer y por ahí te hago el comercial para el otro martes. Para el otro martes. Gracias, gracias, Roberto García Lugo. Gracias, hermano, gracias por estar pendiente. Saludo ya próximo, vete preparando. Hay que hacer un poco de ejercicio porque mira, pura cachipuro, pura papada somos nosotros. Para ver si así nos vemos más delgados. Se vaya el audio, pero bueno, la imagen aquí conmigo sí se va. Probablemente también haya con ustedes. Pero te decía yo, hablaba yo sobre los perros. Este amigo trajo con el señor Raúl Martin. Él inicia con unos American Pitbull Terrier ahí en la Ciudad de México. Si no mal recuerdo, Ciudad de México, creo que sí. Ahorita creo que ya tiene unos ejemplares de Don Diego, porque he visto ahí imágenes que ha publicado de unos American Bully. Sigue teniendo American Pitbull Terrier, pero también tiene unos American Bully. Yo le vi unos ejemplares. Y pues ahí iniciamos, ¿no? Iniciamos, y cruzamos. Ese perro que trajo acá a Chiapas era un perro que traía sangre de un perro que tenía un Raúl Martín, que se llamaba Mongol. Pero bueno, para no hacerlo tan largo el tema, ahora, hoy en día, pues me doy cuenta que traían sangre ya American Bully. Desafortunadamente, yo crucé esa perra que tuve, la con un perro que venía de ahí, que fue cría, bueno, yo lo compré, se llamaba Jason. Por ahí tengo una foto de ese perro que fuimos a participar a Oaxaca. Es un perro, pues, color medio chocolate, ¿no? Chocolate. Bonito el perro, tiene muy buena cabeza, muy buen pecho, tenía una estructura interesante. No era tan correcto, pero sí tenía lo suyo el perro. Y dio hijos muy bonitos con esa perra que tuve. Interesante porque la perra tenía ligero prognatismo, pero todos sus hijos, ninguno salió prognata, ninguno. Y los hijos salieron muy bonitos, muy bonitos. Pues una perra de esas se lo vendía a Oaxaca, se fue a Oaxaca. Y posteriormente esa perra ganó varios premios. También uno hermano de ganó varios premios en Oaxaca en eventos locales de Fun Show. Y me habló, una vez me habló la persona que me lo compró y estaba muy contento, ¿no? Eso da mucha alegría cuando tú vendes un ejemplar y posteriormente los propietarios pues están contentos con los ejemplares que tú crías en casa. Y desafortunadamente pues no me quedé con ningún, ni un cachorro. Regalé muchos cachorros en ese entonces, hijos de esa perra. Y desafortunadamente no se cruzaron, fíjense que no cruzaron. Porque quedaron con personas que no los querían para cruza, eran personas que lo querían para tener como mascota. Desafortunadamente se perdió un perro que le regalé a un compadre que estaba Dragón, se llamaba, un perro muy bonito, muy noble. Pero eran grandes, muy gruesos. No, 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 de veras. Se lo robaron y bueno, hace como 2 años me traen una perra y le digo, esa perra se me hace conocida. Y pues probablemente la perra ya no me la volvieron a traer. A lo mejor se espantaron porque le dije, porque se me hacía conocida, porque el perro lo habían robado.
y esa perra estaba yo seguro que traía, porque no traía rasgos físicos fenotípicos de la línea que en ese momento teníamos. Y bueno, en Oaxaca sí, de esa perra lo cruzaron con un bully, y bueno, creo que ahí tienen, por ahí viene la línea, ¿no? La sangre, ¿no? Entonces, desafortunadamente, no me quedé con nada. Y yo le digo a mi esposa, desde hace muchos años ya el American Bully había tocado la puerta de la casa y lo dejamos ir. Posteriormente me regaló un amigo una PBT, ahí sí, ahí donde después conocimos los APBTs, ¿no? El APBT que le llaman, ¿no? Que el verdadero APBT, pues son perros muy diferentes, ¿no? Son perros más delgados, más marcados. Son perros, híjole, una raza súper especial, porque son perros que es muy difícil. No digo que sea imposible que convivan con otros perros, pero hay perros que tienen diferentes temperamentos, diferentes caracteres, pero los perros que he visto yo, pues sí, no conviven con otros perros, los tienen por separado a todos. Yo tuve una perra, le digo que un amigo me regaló una perra y no, la verdad, me quedó muy mal sabor de boca porque sí tuve 7 bajas, esa perra le dio de baja a 7 perros de casa. Cuando ya no la, bueno, no la crucé yo no la crucé, no decidí cruzarla, y pues por ahí algo curioso, ¿no? Pasó con un perrito que tenía yo, un mestizo, pero bueno, hasta ahí, y ya posteriormente pues nos dimos a la tarea de iniciar, ¿no? De iniciar con el American Bully, que pues ya vinimos a conocer ya como el 2017. Nosotros ya, bueno, yo ya bien, bien, ¿no? Y pues aquí estamos, ¿no? Toda esta locura por esta raza, de verdad que es una raza fantástica. Yo he visto que muchas personas que tienen otras razas, personas que participan en eventos de exposición, sí nos ven raros, ¿no? Nos ven raros. No sé, no sé qué término utilizar, no sé si me ayudan ahí a las personas que están escuchando. Pero en la plática con el doctor Rafael lo comentábamos, ¿no? La raza American Bully tiene que, o sea, ya está ocupando el lugar que se merece, se está trabajando, y pues estos foros, estos espacios, es con la intención de eso, ¿no? De charlar acerca sobre la raza. Porque es muy importante tocar puertas de gente que está trabajando y de gente, pues, seria, seria, que tiene la intención de hacer bien las cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, es muy importante acercarse a personas que están haciendo bien las cosas. Se aprende de todo mundo se aprende, ¿no? No hay persona que no te pueda ofrecer conocimiento y experiencia, pero es muy importante. Ahora, nosotros lo que estamos buscando, ¿no? Lo que estamos buscando, pues, y lo que se está acercando a lo que te dices, ¿no? Por ahí, hoy me hizo una pregunta un amigo, el licenciado Enrique Rendón, me dice, ¿cuál es el prototipo? No, no es la primera vez que me ha preguntado muchas veces, me dice, ¿cuál es el American Bully que tienes tú en la mente, ¿no? Que tienes en la cabeza. Y pues yo quiero pensar que la mayoría de nosotros, pues queremos, para empezar, un perro que sea sano, un perro saludable, un perro sano. Pues porque nadie quiere tener un perro enfermizo, ¿no? Un perro que sea fuerte, que sea inteligente. Yo busco mucho eso en mis ejemplares. Me gustan mucho perros que sean inteligentes, perros que te voltean a ver, te quedan viendo los ojos, les hablas y te voltean a ver, o estás haciendo otra actividad tú y te voltean a ver y te siguen con la mirada, ¿no? Entonces yo personalmente catalogo que esos perros que se fijan en lo que tú estás haciendo son perros inteligentes, ¿no? Porque va a haber una predisposición mayor para el trabajo con un perro que te observa, que te ve. Si tú tienes una manzana, si tú tienes un guineo, si tú estás comiendo algo, te observan y están viendo, ¿no? Si tú agarras una pelota, te observan. No, entonces tú agarras la correa, nomás suenas la correa y escuchan el sonido de la correa y se levanta, ¿no? Y ya empiezan a mover la cola, ¿no? Entonces son perros que tienen predisposición para trabajar, ¿no? Entonces digo, ahorita voy apenas, voy con la parte etológica, ¿no? O mental o psicológica, voy a decir, de un perro que se busca y digo, sano, que sea inteligente.
¿no? Ya luego, pues que tenga una cabeza bonita, se refiere a que una cabeza, si lógicamente estamos hablando de un American Bully, pues una cabeza, como lo marcan, una cabeza cuadrada, pues un stop no tan, o sea, voy a utilizar términos comunes, ¿no? O sea, que no sea un perro tan trompudo, vaya, ¿no? Que tenga el hocico tan largo, ¿sí? Pero tampoco que sea un perro chato, ¿sí? Y algo muy importante, ¿no? Tiene que haber simetría. Tiene que haber simetría. Si tú, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Ves a una muchacha que tiene una cabeza, una cara muy, muy larga, y tú dices, oye, tiene un bonito cuerpo, pero tiene una cabeza muy larga, una cara muy larga. No, es asimétrica, ¿no? O si tú ves una muchacha que tiene un cuerpo muy bonito, bueno, pongo ejemplo de mujer porque creo que la mayoría que nos ven son hombres, ¿no? Ahí si nos está viendo alguna mujer ahí que hay que salude, porque ahorita le pongo un ejemplo como un hombre, si gusta. Y si tú ves una mujer que está, pues, muy chatita, ¿no? Entonces tiene muy tu cuerpo, pero su carita, ¿no? Su cara no sé, ¿no? Le falta algo, ¿no? Entonces, algo similar pasa, y bueno, discúlpeme si pongo el ejemplo con las mujeres, ¿no? Pero también los hombres, ¿no? Igual un chato, ¿no? Un chato, uno que está muy trompudo, ¿no? Entonces, tiene muy tu cuerpo, pero está muy trompudo, ¿no? Entonces, tiene que haber simetría, ¿no? O sea, o si ves una persona que tiene una espalda muy grande, pero tiene una cintura muy pequeña, ¿sí? O tiene piernas muy grandes, ¿sí? Y tiene hombros muy pequeños y brazos muy pequeños, ¿sí? Entonces, algo similar pasa, ¿no? Pasa con los perros. Probablemente las personas que dice por ahí... ahorita Víctor Gutiérrez, por ahí Víctor Gutiérrez preguntó, ¿no? ¿De dónde sale el American Bully, el bully? Mira, ahorita sigo, ¿no? Pero ahorita le voy a contestar a se ríe. ¿O no es cierto, papucho? Por ahí va, ¿no? Mira, el día martes va a tener una plática muy interesante con el ingeniero Juan Villegas. Se va a hablar sobre el origen y la evolución del American Bully. Es un trabajo de investigación propio de él, ¿no? Es su tesis de él, su trabajo, años que le ha costado. Él ha andado en muchas partes del mundo, del mundo. Conoce a muchos criadores del mundo. Ha sido juez de varios registros. Es una persona que tiene mucho conocimiento. Hoy le estaba comentando que escriba su libro, que haga un libro, está muy interesante todo lo que tiene. Y ahí va a ser referencia, ¿no? Pero, bueno, principalmente, pues, las razas que son la estructura o son la base del American Bully, la base sería, pues, está el American Pitbull Terrier, ¿no? Está el American Stanford, Terrier. Por ahí también se hacen referencias a Staffordshire Bull Terrier, ¿no? Pero principalmente es el APBT, el American Pitbull Terrier, y el Amstaff, ¿no? American Staffordshire, el Amstaff, ¿no? Son las dos razas que principalmente son las que se trabajaron, pero pues, mira, la información para el día martes va a estar muy interesante, ¿no? Hoy estaba yo leyendo, ¿no? También se hace mención del old bulldog americano, del antiguo bulldog americano y el antiguo terrier inglés, ¿no? Es antiguo inglés, antiguo bulldog inglés, algo así, ¿no? Y el antiguo inglés terrier, ¿no? ¿No? Y pues principalmente por ahí vinieron haciendo, pero él habla de las familias, de personas que trabajaron. Ahora está interesante, súper interesante, va a estar muy genial. Yo ya lo escuché, pero esta vez va a estar remasterizada, ¿no? Entonces va a estar muy interesante la plática. Bueno, prácticamente es una ponencia, ¿no? Para el día martes 18. Por ejemplo, ahí, pues los jueves siempre estamos transmitiendo, pero pues ese día vamos a transmitir el día martes por cuestiones también laborales, ¿no? ¿Sale? Y yo, como le digo, siempre les agradezco porque, pues, no todos tienen el tiempo, pues, de... Por ejemplo, ahorita, pues, el doctor tiene trabajo
Y pues estamos esperando, ¿no? Me tiene aquí en como dijéramos acá en Chiapas, con flato, ¿no? Un poco preocupado, pues, hay cosas que no se pueden evitar, ¿no? Pero pues hay muchas personas así como ustedes que ya estaban pendientes, ¿no? Y yo la verdad les agradezco mucho por estar. Saludos, Anderson Gómez, saludos de Oaxaca. Saludos a Eder Alfaro, a Lig Eder, pues él me regaló a esta chamaca. Él tiene APBTs muy bonitos, muy, muy bonitos y muy, muy bien estructurados. Muy, 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 muy padres. Que no tenga mucho ni de pitbull ni de mucho de bulldog, dice Víctor. Híjoles, bueno, pues mira, ya estamos hablando de dos razas, ¿no? De dos razas. Yo he estado, pues todos, ¿no? Digo que ustedes también, si son, saludos, doctor Alberto Bonilla, gracias por estar aquí con nosotros. Por ahí está pendiente, ¿eh? Se me ha escapado. Yo sé que también es una persona muy ocupada y eso lo entiendo yo, que como le digo, pues el tiempo de muchas personas es sagrado y las personas que nos regala su tiempo, pues es fantástico, ¿no? Entonces, pues se les agradece mucho. Pero, te decía yo, Víctor Gutiérrez, creo que todos los que estamos en este rollo o los que estamos apasionados o fanáticos, puede decir, no fanáticos, no, serían más apasionados, amantes a esta raza, todos, al menos yo me voy a contar, pues cada día aprendo más y pues cuando tú te empiezas a escuchar lo que comentan personas que tienen más tiempo, más años en esto, pues híjole, digo yo, cada día siento que sé más porque hay mucho que aprender, hay mucho que conocer. Entonces, lo que sí te sé decir, que en mi punto de vista, que la raza se está trabajando, hay gente que está trabajando, no va a ser, no, no ha sido fácil, no ha sido rápido, no ha sido fácil, el proceso ha sido rápido, pero no ha sido fácil. Entonces, lo comentábamos la vez pasada con Iván Mirón, de buscar que sea la homogeneidad, ¿no? O sea, que haya una homogeneidad en la raza, para que no pase precisamente lo que tú dices, ¿no? Que dices, parece pitbull, ¿no? O, parece bulldog. Entonces, parece pitbull, parece bulldog, pero no parece un American Bully. Entonces, eso se está trabajando para que tú digas, no, ese es un American Bully. Es como si tú ves un Doberman, ¿no? Entonces, ves un Doberman, ese es un Doberman. Ves un pastor alemán, ese es un pastor alemán. ¿Sí? O ves un Rottweiler. ¿Me entiendes? Entonces, eso se está trabajando, ¿no? Eso es lo que yo entiendo que se está trabajando, que se está buscando la homogeneidad. ¿No? Ese es mi punto de vista a lo que yo he estado aprendiendo, lo que he estado conociendo. ¿Sí? Freddy Contreras, saludos, Doc. Saludos. ¿De dónde nos ves, Freddy Contreras? ¿Sí? Entonces, no sé si alguien quiera poner ahí un comentario y pues podemos hacer una charla de un comentario que quieran ustedes vertir. Eso, ahorita que pusiste eso sobre las orejas, en España ya está prohibido, ya en España no se puede cortar las orejas. Tengo entendido que también aquí en México, en algunos estados, ya no está permitido. En el diario oficial no se ha publicado nada a nivel nacional. Entonces, desde Catepec, saludos, Freddy, desde Catepec. No, no, aún no, no está. No ha salido pues en el diario oficial que esté, bueno, vaya, prohibido. Mucho, si a mí me preguntas, a mí me gusta el American Bully, me gusta con su corte de orejas. A mí en lo personal me gusta. Te soy sincero, ha habido ejemplares que he tenido que sí, yo le digo a mi esposa, híjole, mejor no se lo hubiera cortado, se miraba mejor con sus orejas. Sí me ha pasado. De algunos ejemplares que creo que se veían mejor con sus orejas, pero pues ya se las corté, entonces no se las puedo pegar. Posteriormente es muy probable, yo sí lo visualizo, que muy probable va a ser más adelante, sí, va a llegar el momento que ya no se va a realizar la autectomía,
es muy probable. También en Colombia, pues fíjate, mira, también en Colombia. Déjeme, le voy a estar mandando un mensaje al ya estamos al aire, le voy a decir, aire. Lo estamos esperando. Es decir, hay 300 personas esperando que entre. Pues fíjense que hay muchas personas que siempre están, ¿no? Ahí viendo, dicen, ay, muy pocas personas, ahí tienes, no sé, ahorita pues 13, ahorita hay 13 personas conectadas. Pues están las personas que realmente les gusta, ¿no? Que les gusta hablar sobre el tema. No se puede obligar absolutamente a nadie, al revés, yo siento que debe ser por atracción. Tiene tendencia a crecer, que eso la lógica eso lo marca, pero igual, ¿no? Yo digo, si están con una o dos personas que estén conectados, pues nosotros vamos a continuar, vamos a ir cambiando las dinámicas también. A ver. Dice José Alicona Batres, saludos desde San Diego, California. Saludos, José. Gracias por estar aquí con nosotros. Raúl Godoy, dice Chop Motu. A ver, ¿qué tanto influye la composición física en el temperamento del perro? Estoy asimilando tu pregunta, Chop. O sea, tú te refieres, híjole, por ejemplo, si fuera un perro más robusto, ¿debe ser un perro más tranquilo? ¿O si es un perro más delgado, debe ser más agresivo? ¿Eso es lo que entiendo sobre tu pregunta? No creo, ¿no? No creo, ¿no? O sea, no creo que lo físico tenga que ver con el temperamento. No creo. Yo, me viene en Chihuahua, aquí en el consultorio, tengo un consultorio veterinario. Sedentarismo por peso, ok. Tengo un consultorio veterinario y me vienen perros que es chihuahuas, ¿no? Chihuahuinos, así chiquitos. No, hombre, tienen un carácter como las chaparritas, ¿no? Que dicen que las chaparritas son más bravas. Pues creo que por ahí van, ¿no? Entonces, y lógicamente, pues por eso son las razas, ¿no? Por eso es el trabajo que se hace. Las personas que están criando perros, es que se busca carácter, temperamento. O sea, no es lo mismo hablar de un fila brasileño a un San Bernardo, ¿no? O a un Bernés de las montañas, a un Schnauzer o un pastor alemán. Por ejemplo, el pastor alemán que mucha gente dice, ah, el pastor alemán, ¿no? Que es un perro muy lindo, muy inteligente. Pues yo he visto muchos pastores alemanes muy agresivos. Yo he visto muchos muy agresivos. Y lo contrario con los Doberman. Yo he visto Doberman que son perros muy equilibrados, perros muy dóciles, muy tranquilos, ¿no? Entonces, si tiene que ver la composición física, el temperamento, yo no creo. Dice Víctor Gutiérrez, yo siempre he criado American Pitbull, pero tengo un hermoso cachorro. Pues qué bueno, la verdad que el American Pitbull es un perro muy bonito, es un perro muy atlético, tú puedes salir a correr con él una hora y el perro va trotando, ¿no? Y te va jalando. Sí, el American Pitbull Terrier es un perro que, bueno, las perras paren sola, tienen 10 cachorros. Una maravilla, ¿no? Sí, algo muy diferente que el American Bully. El American Bully son 15 minutos y ya, ¿no? Ya no quieren saber más, ¿no? Entonces, claro que tienes que trabajarlo poco a poco, ¿no? Vas a incrementar, pero depende de la condición. Ahí sí depende, ¿no? Depende de la composición, dijeran, física del perro, ¿no? Sedentarismo por peso, doctor Alberto. Eso platicábamos con el doctor, con el profe Fermín la vez pasada. Algo muy interesante, muy interesante. Déjenme se los comento. Me dice el profe, estamos criando perros de jaula. Estamos criando una raza muy atiernada, muy mimada, no sé cómo le digan allá en Argentina, en Colombia, ¿no? Muy chiple, no sé, atiernado, o sea que todo casi le quieres dar de comer en la boca, lo tienes en aire acondicionado, la perra no puede parir sola, tienes que hacerle una cesárea,
Los cachorros tienes que dormir con ellos, tienes que ayudarlos con leche. No sé si me entienden, ¿no? Entonces me dice, estamos haciendo un perro inútil, una raza inútil, ¿sí? Entonces va de la mano el sedentarismo, un perro que tú lo ves súper grueso, dices, oh, qué ancho, qué grande perro, qué perro tan impresionante. Pero el perro está gordo, el perro está obeso, ¿no? Entonces, si fuéramos bellos los gordos, ¿no? Imagínense, ¿no? Una chulada siendo gordo, ¿no? Entonces, no se olviden que también el sobrepeso nos va a traer consecuencias en la salud del perro, ¿no? Nos va a tener problemas de articulaciones, problemas de corazón, problemas renales, problemas hepáticos, problemas de piel, ¿no? Posteriormente vamos a tener problemas dentales, problemas oculares. Entonces, eso nos va a traer una serie de problemas, ¿no? Metabólicos, ¿no? Nos va a traer una diabetes mellitus, una presión arterial alta, ¿no? Porque pues eso es lo que trae el sedentarismo, igual que las personas. Las personas que son sedentarias son las personas que están, bueno, que están pegadas en la computadora o que estamos en el celular, personas que estamos viendo en la televisión todo el día sin hacer una actividad física. Entonces, todos los seres vivos tienen que tener una actividad física, todos, ¿no? Y los perros, pues, tienen que tener una actividad física. Ahora, tiene que ser una actividad, ajá, diabetes, pancreatitis, exactamente, doctor. Debe tener depende de la raza, ¿no? Depende de la raza, depende de la edad del perro. Sí, si tú tienes un cachorro, no lo vas a poner a ejercitar, ¿no? Pues es como si agarraras a un niño y ahora, a darle, ¿no? Es un maratón de 40 kilómetros, pues no va a poder, ¿no? Entonces todo tiene un proceso, ¿no? Sí, hace poco tiempo me traen un perro y me dice, oye, es que veo que el perro no quiere ni caminar. Y era un ganadero australiano, ¿no? Me dice, es que no quiere caminar. Oye, ¿qué pasó? A ver, explícame, ¿no? Es que lo llevé a correr. Nunca lo había sacado a un cachorro de 4 meses y lo lleva a correr. Es un perro, sí, es una raza activa. Pero le digo, no, pues el perro está adolorido, tiene ácido láctico, está cansado, ¿sí? Entonces hay que darle reposo, hay que darle un desinflamatorio, un analgésico y bueno, porque pues está cansado, ¿no? Es un cachorro. Entonces pasa eso es muy frecuente, ¿no? Ahora, algo bien interesante también, eso digo, les comento lo que me pasa acá, ¿no? Del día al día aquí en el consultorio, que traen, que vienen y me preguntan, yo tengo el manejo alimentos y manejo un suplemento alimenticio, que muchos le dicen proteína, ¿no? Pero no es una proteína el en sí, ¿no? O sea, es un suplemento, claro que está hecho a base de proteína, pero bueno, trae otros ingredientes. Y dicen, es que quiero, si se lo doy con eso, se va a agarrar una cabeza así, me dice. Si le doy eso, se va a poner así. Entonces, digo, mira, yo siempre pongo ejemplos, yo doy clases también, ¿no? Entonces siempre le pongo ejemplos a los chicos, que a veces no entienden, ¿no? Entonces le digo, por ejemplo, genéticamente, le digo, pues la predisposición genética, que es muy difícil hablar sobre eso porque pues no existe una regla. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo. O sea, le digo, si físicamente yo, por mi papá era robusto, mi mamá era robusta, mis abuelos eran robustos, toda mi descendencia no vas a encontrar a ningún delgado. A ningún delgado vas a encontrar. Si uno está delgado es porque a lo mejor le está yendo muy mal económicamente y no tiene que comer. Así. Entonces, si toda la familia es robusta, dices que yo quiero ser flaco, quiero ser flaco, o sea, muy delgado, sería aquí en México, ¿no? O sea, porque veo los modelos de la televisión y yo quiero estar así. Nunca jamás vas a poder estar así, porque tu predisposición genética no es así. Solamente que te enfermaras a lo mejor, pero no va a ser algo normal. Pasa lo contrario en los perros. O sea, perros que tienen predisposición a ser perros más atléticos, la carga genética de la PBT, ¿sí? Va a ser muy difícil que tú vas a encontrar un perro súper robusto, ¿no? Eso no significa que no tenga buena estructura el perro, porque luego vienen acá y me dicen, oiga, es que yo miro perros que traen American Pitbull Terrier cruzados, ¿no? Llamados mestizos, ¿no? Pero bueno, yo no les digo, no, sí, a ver. ¿Qué pasa con tu perro? Me dice, es que yo lo veo muy delgado el perro.
quiero, yo vi el del vecino y ese perro está robusto, yo quiero que esté así como ese. Oye, pero el del vecino es hermano de tu perro. No, no, no es hermano, es otro, que se parece. Bueno, se parece. Yo también puedo decir, es que yo parezco alemán, pero de alemán no tengo nada, pues, ¿entiendes? Entonces le digo, mira, así tú le des el mejor suplemento alimenticio que existe en todo el mundo, tu perro, la predisposición física, muscular, su estructura, es un perro delgado, pero no está flaco. Tu perro está bien, tu perro está fuerte, ¿no? Solamente que lo quisieras poner obeso, pero va a cambiar mucho la estructura y eso va a cargar problemas, ¿no? De salud, ¿no? Entonces hay mucho desconocimiento, pues. No existe, bueno, hasta donde yo sé, no sé si haya alguna persona que sepa. Claro, puedes utilizar anabólicos, como los fisicoculturistas, ¿no? Que utilizan anabólicos. Pero también tiene que haber predisposición genética, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, muchos, la mayoría, no todos, muchos de los fisicoculturistas son de la raza negra, ¿no? La raza negra trae una predisposición genética a ser más voluminosa, a tener un crecimiento más rápido de músculo, ¿no? Hay personas blancas que también tienen esa predisposición genética, ¿sí? Pero estamos hablando de eso, de genética, ¿no? Entonces, si tú compras un perro que te costó 500 pesos, lo compraste con el vecino o lo compraste con una persona que lo publicó, ¿sí? No conoces los padres, no hay un trabajo de selección de trabajo, o sea, atrás, pues, no sé si me explico, ¿sí? Entonces, cuando tú vas con una persona, con un criador, estás comprando trabajo de experiencia de él de 20, 10, 25 años, no sé, pero hay un trabajo atrás de selección, de inversión, ¿sale? Y bueno, ahora sí, si tú compras un perro que trae buena predisposición genética, ¿sí? Y das una alimentación correcta, pues va a haber un desarrollo, ¿no? Es como un niño, ¿no? Como tú seleccionaste tu esposa, bueno, no sé si tú lo seleccionaste o te seleccionaron, ¿no? Pero, porque luego los hombres pensamos que nosotros seleccionamos cuando no es cierto, ¿no? Siempre la mujer selecciona. Y dice, bueno, me gustó ese, porque está más alto que yo. Ese, mis hijos se supone que van a ser más altos que yo y van a ser más altos que el papá o a la estatura del papá, ¿me entiende? Entonces, hay una selección, ¿no? Dice Chop Motu, dice, lo que usted describe no tiene que ver con el Ambi, dice. A ver, quien cría así no está criando el real Ambi. La raza debería ser un perro vital y enérgico. Está en el estándar. Claramente muchos van para ese lado, pero hay que aclarar que eso no es el American Bully de calidad. A ver, me gustaría que me lo explicaras eso, ¿eh? Hasta donde yo sé, digo, te estoy comentando lo que yo pienso, ¿no? Sobre el estándar, maneja que el perro no debe ser agresivo, ni con otras razas, ni con las personas, si hablamos de temperamento, ¿no? A eso, no, creo que a eso te refieres, ¿sale? Ok, dice Víctor Gutiérrez, es lo que puede dar cualquier tipo de proteína, pero el metabolismo no son los mismos a otros perros. Exactamente. Dice Enrique, pues todas las razas que conocemos han sido creadas. Pero algo muy importante, Víctor, todas las razas tienen un fin zootécnico. ¿Sí? O sea, todas las razas se crearon para un fin zootécnico, para un trabajo, para una función, ¿no? Está, por eso la Federación Canófila Internacional tiene los grupos. Ah, ok. Hay grupos y en los grupos hay perros de trabajo, perros de compañía, perros tipo speed, ¿no? Y ahí están los grupos, ¿sí? Los grupos. Si no mal recuerdo, son 10 grupos, ¿verdad, Enrique? Entonces, y los perros fueron creados para una función zootécnica. Si tú preguntas la función zootécnica de la PBT, del American Pitbull Terrier, pues
fue creado para la fosa, para la lidia, para el combate, para la pelea. Para eso fue creado el American Pitbull Terrier, ¿no? Y si hablamos algo bien, bien interesante sobre la raza American Bully, porque es un perro que está creado como perro de compañía. O sea, el perro no se ha creado para, exactamente, para pelear, Víctor. No fue creado para guardia de protección, el American Bully. Pero eso no significa, o no dice, que un ejemplar tenga, que tú tengas un perro en tu casa y si escucha un ruido, ladra el perro. Pues todos los perros por lo regular ladran, ¿no? Y que puede gruñir. Porque esa es parte de su genética, ¿no? De su origen, ¿no? Ok. Me refería a los perros que no tenían movimiento. Quedó lejos mi mensaje, dijo. Ok, a ver. Claro, no. El movimiento es... Hace unos días tuvimos una charla, fíjense que estuvo muy interesante porque estuvieron varios criadores. Tuvimos la oportunidad de reunirnos, que éramos como 7, ¿no? 7, 8. 8, criadores y conocedores, y había de todo ahí, ¿no? Pero estuvo muy interesante el foro, muy, muy interesante. Y se habló sobre eso, sobre el movimiento, ¿no? Sí. Sobre el movimiento, que los perros deben de tener un movimiento, ¿sí? Interesante, porque fíjense. Si tú ves una corredora, tú vas a un evento de deportes y tú ves una muchacha, ¿no? Una muchacha, no un hombre, una muchacha que corre. Y tú dices, oye, esa muchacha, aparte de ser bonita, qué bonito movimiento tiene. Estoy hablando que está corriendo. Deja de correr y empieza a caminar la muchacha. Y tú dices, impresionante. ¿Sí? ¿No? Pero bueno, lo contrario. Ves a una persona, pues voy a poner un ejemplo, ¿no? A veces no me veo muy, muy machista, ¿no? Pero bueno, ves a una muchacha que tú la ves físicamente muy bonita y cuando camina, ves que camina así y se para así y empieza a correr y corre así. ¿Me entiendes? No, entonces... El perro debe tener un movimiento sincronizado, ¿sale? Donde todos los músculos tengan su función, ¿no? Entonces, un perro que está sincronizado, ¿me entiendes? Entonces, eso se busca también, el movimiento. Y muchas personas no ven eso. Ven un perro. Dice, oye, qué bonito está el perro. Qué cabeza tan grande. Qué pecho tan grande. Qué buen hueso, dice. Qué hermoso hueso tiene. ¿No? Y ya cuando dicen, a ver, muévelo, y que lo mueve el perro, ¿no? Y el perro camina así, avienta una pata así, ¿me entiende? ¿No? Entonces, el movimiento es la parte de la motricidad esencial de un ser vivo, ¿eh? De un ser vivo, ¿sí? Entonces, es algo que tenemos que tomar en cuenta, ¿eh? Bueno, al menos yo lo estoy aprendiendo y se los estoy comentando, ¿no? ¿Sí? No lo sé todo, ¿sí? Si no tiene condicionamiento, se confunde obeso. Con fuerte, como lo escribe el estándar. Es lo que ahí hace referencia el doctor Alberto, ¿no? ¿Sí? Sí, claro, el movimiento es claro, sí, es consecuencia de la estructura. Así es, ¿no? Es correcto, ¿no? Ya no sé por qué puso el Link Edwin 8 ahí. 8 de calificación. Ah, 8. No, no son 8, ¿no? No, ahorita lo checamos si quiere. Ok. Le estoy mandando un mensaje al. Lo voy a tener que marcar. Bueno, ya son las 8:51. Y si no, pues a lo mejor más al rato me conecto. Y ya, si no me ven, pues ya ni modo. Ya de todos modos lo voy a grabar. Ya se va a quedar grabado. En la página se queda grabado. Y ya también ya los estoy subiendo a YouTube. ¿No? Dice, es por la teología de movimiento. Sí. Pues fíjense, hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que aprender, la verdad, mucho que aprender. Nosotros, por ejemplo, en la Facultad de Medicina Veterinaria, pues, hablamos, llevamos una materia de perros en un semestre, pero
pues vemos todas las especies. Todas las especies. Entonces, sinceramente, bueno, yo opino que es muy difícil a veces saber, tener conocimiento, lo básico sí, pero no ya especializado en todas las especies, ¿no? Y pasa algo similar en las razas, ¿no? En las razas igual, todas las razas tienen su origen, tienen su historia, tienen un fin zootécnico, todas las razas. Y pues hablar del American Bully, pues es una raza joven, ¿no? Es una raza joven que se está trabajando y pues lo que se busca son perros como se menciona, ¿no? Son perros de compañía. O sea, un perro de compañía, pues no tiene que ser agresivo con el dueño, no tiene que ser agresivo. Si va a convivir en casa, si va a convivir con niños, ¿no? No tiene que ser agresivo. Yo, mis perros salen, tengo las gallinas y no les hacen nada, nomás la voltean a ver, ¿no? Y a veces hasta me molesta esa parte, sinceramente, porque a veces el perro está echado, están echados, está el traste de alimento y hasta ven cómo bajan los anates, ¿sí? Son unos pájaros de color negro aquí en Chiapas que le llamamos anates, no sé si haya por allá por Argentina, ¿sí? Y pues ven cómo están comiendo, ¿no? Los anates. Y yo le digo, de plano, ustedes, ni eso, o sea, ni eso, pues, ni si les da flojera levantarse y arrear a los anates, ¿no? Sí, en cambio, yo he visto otros perros de otras razas, de un primo, un tío tiene un ganadero australiano mestiz cruzado, ¡pa! No deja que baje nada, ¿no? El perro anda así, ¡fum! Y todo, ¿no? Que es una lagartija, que todo, ¿no? Entonces, esa parte del American Bully, a mí, la verdad, a veces sí, no muy me gusta porque son perros, no todos, los ejemplares, algunos ejemplares son más perezosos, igual cuando lo saca uno a correr, a trotar, no camina y ya luego ya, casi lo abraza uno y lo lleva uno a la casa, ¿no? Algo interesante es saber las angulaciones requeridas para hablar de movimiento en las categorías que hay. Así es, doctor, ¿no? Las angulaciones, a ver qué ejemplo puedo poner por acá, ¿no? O sea, estamos hablando que debe tener un ángulo, ¿no? Sí, un ángulo, ¿sí? Entonces, las patas deben tener un ángulo para que haya funcionamiento motriz, ¿sí? ¿Qué dice a los míos comen, ja, igual comen? No, hombre. Pues no, estos no. Todos estos son... Ah, bueno, pero son palomas, don Filiberto. Los anates no quieren. Los pájaros sí se los comen, los que son las tortolitas que le llamamos... Tórtolas, eso sí, y hasta no son tontos, ¿sí? Pero a lo mejor los anates no creo que le hagan caso. Ah, pues el héroe sí ha matado anates. El héroe sí es un perro más activo, ¿sí? Entonces, en mi país se llaman esos pájaros Congo. ¡Ah, hijo de la fregada! Congo, ok. Así es, señores. Pues la verdad, híjole, a mí me da un poco de pena, pero pues hay cosas que no se espera uno. Pues es la primera vez que nos pasa, siempre tiene que haber una primera vez, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Aprovechando a charlar con las personas que nos están viendo, y como les vuelvo a repetir, gracias. Ahora en mayo, el 28, el 30 de mayo, va a haber un evento en Saltillo, de la WBA, voy a estar haciendo ahí unas transmisiones, espero hacer unas transmisiones en vivo y voy a intentar grabar lo más que yo pueda para luego para subirlo al material a la página, y voy a estar haciendo unas transmisiones en vivo para que algunos estén pendientes, y de verdad les agradezco, ¿no? Y no sé si ahí don Filiberto sepa si no sé si gracias Chop Moto, y dice muy interesante la charla, y Raúl Godoy, en Argentina se llaman renegridos. Acá en Chiapas le llamamos renegridos a las personas que son muy morenas, que son muy, muy, muy morenas, ¿no? Prietos también, nos dicen, no estamos güeros, pues. Güero le llaman a los que están blancos. Pero le pregunto ahí por ella, no sé, a Enrique, si está conectado todavía, a don Filiberto, si tienen conocimiento, si va a haber algún otro evento acá en México, después de que va a haber este evento de WBA, ojalá que haya uno más acá al centro, pues, porque
a nosotros que vivimos acá en el sur de México, pues sí se nos complica mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo viajar hasta... A mí se me hace más fácil viajar a la Ciudad de México que viajar a Cancún, ¿no? Se me hace mucho más fácil, ¿no? Entonces, digo, si los eventos, algunos eventos fueran más en el centro del país, al menos a los que vivimos en el sur se nos facilita un poquito más, porque nos queda más cerca, pero los eventos que son en el norte del país, no, pues sí está canijo. Muy difícil, ¿no? Entonces, ojalá que por ahí, ahora que ya se calme este asunto del COVID, que pues ya muchos ya estamos vacunados, ya iniciemos con los eventos, ¿no? Y algo muy importante que decía don Filiberto, yo hice varios eventos y la verdad sí es un desgaste económico bien fuerte, y no oficiales. Ahora, eventos oficiales, pues sí estamos hablando de 150 mil pesos. Y no crean ustedes que queda, ¿no? Dije, no, invirtió 150 y entraron 300 mil pesos de ganancia, ¿no? Hombre, fuera maravilloso. Pero ya está el doctor Servín, ya se está conectando. Excelente, excelente noticia. Ya me conecto, dice. Sería excelente. Sí, en Oaxaca deberían de ser uno. A mí me queda cerca Oaxaca. Hicieran un oficial ahí, uno de ABKC o uno de WA o no. Bueno, es que a mí en lo personal son pues hemos participado más en ABKC y pues ahorita vamos a echar una vuelta al nuevo registro. Ojalá que, pues uno como aficionado, como amante de la raza, pues busca uno eventos serios y pues llegas a conocer, llegas a aprender. Dice Chomotu, es importante conocer las angulaciones, como dice Alberto, al igual que las otras medidas que marca el estándar. ¿Qué opinas sobre las medidas propias de la raza? Te voy a ser sincero, no me gusta ser mentiroso. Apenas por ahí, yo ya leí el estándar, lo voy leyendo y mira, aquí tengo un estándar, no te miento. Tengo el estándar, en la revista de Perros de Pura Sangre, se habla sobre el estándar y me doy a la tarea de leer, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí está, ¿no? Los miembros anteriores, miembros posteriores. Si quieres te lo leo, mientras, a ver si no los aburro, ¿no? Pero dice, pues, los miembros anteriores, ¿sí? Que son, vamos a decir, las patas delanteras. Dice, de hombros fuertes y musculosos con escápulas amplias. Algo separadas y bien inclinadas. El número es aproximadamente igual al tamaño de la escápula y se juntan con una angulación aproximada de 35-45 grados. Las patas delanteras son rectas, fuertes y robustas, con huesos largos y redondeados. Ahora, hay que tener conocimiento básico en anatomía también, porque luego si nos dicen, no, pues el húmero, si nos hablan de carpos, muchas veces no sabemos y no entendemos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. También tener conocimiento básico de anatomía y conocer los huesos, ¿no? Dice, la distancia de la cruz al codo es igual a la distancia del codo al piso. Los perros que son ligeramente más cortos en distancia del codo al piso son aceptables, pero no deseables, ¿no? Cuando buscan perros muy chaparritos, ¿sí? Perros bien bajitos, ¿no? Híjole. A ver qué pasó acá. Cuando buscan perros muy bajitos, muy chaparritos. Ahí está el doctor ya. Listo, 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 doc. Bueno, cerramos por aquí y ya le damos la bienvenida al doc. Luis Servín, doc, nos tenía usted aquí en Ascuas, me tuve que aventar aquí. Un gran rollo aquí. No, hombre, me pasó una situación ahí con una tubería que, olvídate, pero ya, aquí estamos. Una disculpa okay. A todos. No, pues pasa, eso pues nos puede pasar. Ya hasta aquí me tienen leyendo ya el estándar, ya me están haciendo preguntas.
ya están como, están más difíciles que mis alumnos, porque estos sí preguntan y estos sí saben. No. Pues muchas gracias, Doc, gracias, de verdad que yo le agradezco, porque muchas personas, no sé, no, a veces piensan que es fácil este asunto, ¿no? Pero el tiempo de cada persona es sagrado y todo el mundo tiene compromiso y surgen, pues surgen detalles, ¿no? Entonces, gracias, yo le agradezco en nombre de mi página y en nombre de las personas que con mucho respeto, la verdad, han estado conectados. Estuvimos de 10 hasta 15 personas conectados y lo están esperando, la verdad. Son personas que están esperando su participación, Doc. Muchas gracias, saludos a todos. Y estamos aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno. Doctor, y esperemos tener una buena charla. Ok. Bueno, antes que nada, me gustaría saber, Doc, ¿Cuándo inicia usted? ¿Cuándo empieza esta locura? No del American Bully, de los perros. ¿Cómo inicia? Híjole. Dicen que recordar es volver a vivir, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, realmente desde los 12 años siempre he tenido una pasión por los perros. Primeramente tuve un esposo de mi mamá, él entrenaba perros. Entonces él me acercó al pastor alemán, me regaló mi primer perro y me enseñó ciertas cosas de entrenamiento sobre perros. En Guadalajara a los 12 años. De ahí a los 13, 14 años, yo empecé a incorporarme a un grupo que tenía Gerardo López Pimienta, ahí en la Plaza del Ángel, en Guadalajara. Y yo iba entre semana a su criadero. Me quedaba lejísimos, como unos 8 o 9 kilómetros. Y yo me iba con mi perro a entrenar en las tardes. Me iba caminando, me iba a entrenar con mis perros. Yo empecé con Pastor Alemán, empecé con Mastín Napolitano, fueron mis primeros perros que tuve. Hace 12 años, yo tengo 47, pues ya hace rato. Y fíjese que hace rato estábamos platicando sobre eso, sobre el temperamento de los perros y la diferencia entre razas. Entonces, usted tiene conocimiento porque tuvo pastor alemán, ¿no? ¿Y luego qué otra raza mencionó? Pastor, pues en realidad he tenido, durante el transcurso de este tiempo, he tenido pastor alemán, he tenido dogo de Burdeos, he tenido mastín napolitano, he tenido fila brasileño, he tenido Rottweiler, he tenido pues pastor belga, fui creador muchos años de pastor belga, y ahorita entramos a esa etapa. ¿Qué otros perros he tenido? Pastor holandés, bulldog, y a lo mejor por ahí algún labrador he tenido también. Pues usted va a precisar, fíjese lo que me preguntaban hace rato. Usted que ha tenido tantas razas, ¿conoce usted la diferencia en temperamentos? Y yo digo, bueno, ya tuvo usted varios perros pues con temperamento, pues por el fila, ¿no? El fila tiene ese carácter. Bueno, todo el Rottweiler también tiene carácter. Pues, todos tienen carácter, ¿no? Todos. Pero digo, ¿qué? ¿Usted cómo puede explicar la diferencia de las razas, de todas esas razas en temperamento, a lo que es el American Bully? Bueno, cada raza tiene definitivamente un comportamiento diferente. Aunque todos los perros tienen un manejo, cuando uno maneja sus drives de los perros desde cachorros, puede motivar a los perros a que puedan tener un mejor carácter. El perro vive de acuerdo a sus experiencias que tiene.
de acuerdo al criador, de acuerdo a la experiencia que van adquiriendo los perros día a día, malos comportamientos se quedan en su mente y en sus miedos, y eso va cambiando su carácter. Todos los perros nacen con un carácter bueno, pero uno se va encargando de bajarles el carácter o subirles el carácter dependiendo de las experiencias que van teniendo los perros. Los perros viven de sus recuerdos. Recordemos que los perros no tienen memoria, tienen recuerdos. Si un perro de cachorro es pisado por su dueño, por su criador, y las siguientes veces que se acerque otra persona, pues va el perro a acordarse de esa imagen que él tuvo, y pues acuerda su creo que tenemos ahí detalles ahí con la conectividad. Por ahí lo perdimos tantito, Doc. Pero muy interesante su por ahí apagó su micrófono. Sí nos escuchan, ¿verdad? Sí nos están escuchando las demás personas. Creo que sí. Ok. Por ahí lo perdemos tantito, Doc. No lo estamos escuchando. No se está escuchando. Ok, sí nos escuchamos, pero el doctor nos está escuchando. Es correcto, Enrique. Ok, sí, el doc no. Usted no se está escuchando, doc. A ver, háblenos ahí. Ahí está. No. No. Ahí le apagó usted su micrófono. Ok, no lo escuchamos. No sé si hay algún detalle ahí de conexión o si quiera volver a salir a entrar. Híjole. Pues son cosas que pasan, ¿no? Ahorita va a volver a entrar el doc. Ah, por ahí había un comentario. Me refería al estándar racial. Si hablamos de variedad, la medida es de 14 a 17 pulgadas, me refiero, yo quiero pensar a la estatura, ¿no? A la estatura. Ahí está otra vez el doc. El doc, hable para que lo escuchemos, por favor. A ver, aquí, ¿sí me escuchan? Ahí está. Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Un tema bastante interesante eso del temperamento de los perros, porque tiene mucho que ver con la raza, y yo creo que es uno de los temas que principalmente yo he visto en el American Bully, que la crianza del American Bully no es... Otra vez. A mejorar el... Fíjense que tenemos problemas, Doc, con la conexión. Ay, ni modos. Ni modos. Bueno, mientras voy a leer unos saludos. Y mientras ahí estamos, no sé si usted sí me escucha, ¿verdad, Doc? Doc Servín. Si haga una señal así, si me escucha. Bueno, pues está. Le mandan saludos. Ahí se volvió a salir otra vez. Híjoles. Ni modos. Ni modos. Pues saludos a Lig Alex. Saludos a Alberto Bonillo. Ya habíamos saludado. Víctor Gutiérrez. Anderson. Ahí otra vez entró el doc. ¿Listo? A ver, doc. Sí, no sé qué pasará, Doc, la verdad que no sé qué onda hay con la señal. Esperemos que ya fluya más. Ok. Sí, Doc, algo, un tema muy importante y muy interesante que comentaba usted sobre el temperamento, ¿no?
Porque algo también que es importante comentar, que muchos se van a lo físico, o sea, todo el mundo se va a lo físico, ¿no? Y ahorita el tema interesante es el que quieren perros súper robustos. Sí, independientemente de perros robustos o perros no tan o más ligeros, lo importante en el carácter de un perro cuando es presentado en pista, un perro se puede ver mejor su calidad, desde calidad muscular, calidad en estructura, todo se puede ver mejor cuando es un perro alegre, cuando es un perro que puede ser, que es seguro, que no tiene miedos, un perro que va agachado, que va todo sometido, que va forzado al ring. Es un perro que no se puede apreciar correctamente porque su estructura tiende a minimizarse, tiende a hacerse el perro chiquito. Entonces, un perro bonito, cuando tú ves que es un perro que va alegre, que va con expresión, que lleva esa parte de que te hace ver algo diferente en el perro, ¿no? Que el perro lleva buen paso, que no lo asusta ver otros perros, escuchar un ruido, o que la cadena que lo lleva no le está afectando en el manejo, que no va todo tímido, ¿no? ¿Sí me escuchan? Yo sí lo escucho, pero traté de salirme para que no haya, para que haya menos consumo y no tengamos problemas con la conectividad. Bueno, entonces le quiero hacer una pregunta. ¿Usted cómo selecciona sus cachorros? He visto, pues ahorita estuve ahí bajé muchas imágenes de toda su camada y no, hombre, están enamorados de todos los cachorros, de verdad están fabulosos. Yo digo, ¿será que hasta como si usted los diseñara prácticamente, ¿no? Los dibujara, no sé, ¿no? Pero digo, ¿cómo, para hablando sobre el tema, usted cómo selecciona sus cachorros en base a su estructura, en base a lo que es la parte física y algo muy importante que es el temperamento? Bueno, realmente nosotros, yo tengo una gran ayuda, que es la ayuda de mi señora, que ella también le encantan los perros y es muy observadora y también sabe mucho del tema. Entonces, ahí entre los dos podemos tener buenos diálogos, buena comunicación en eso, porque lo que no alcanzo a ver yo, ella me ayuda a verlo y viceversa, y podemos tener ahí opiniones diferentes y eso nos enriquece, ¿no? En cuanto a la crianza, pues nosotros empezamos, como te comenté, yo estuve criando muchos pastor belga, yo creo alrededor de 18 o 20 años pastor belga. Llegué a tener más de 200 perros pastor belga. Importé más de 100 perros de Francia, de Serbia, de Alemania, de Bélgica, perros de ring francés, perros de hipo, traje perros finalistas de ring francés, traje 3 perros que estuvieron en las finales en Francia, traje perros de pastor alemán de línea de trabajo de Chutzun 3. Entonces nos metimos mucho en esa cuestión del entrenamiento y vendía muchos perros para la policía de Estados Unidos. Entonces, después se complicó mucho la venta de los perros y nos tuvimos que meter mucho a la crianza, porque en la crianza teníamos que tener la mayoría de los perros y empezarles a dar trabajos de chiquitos. Tenía 5 personas que estaban trabajando conmigo en ese momento. Tenía 2 entrenadores y 3 personas que me ayudaban a pasear perros y a trabajarlos y que de ahí también se formaron como entrenadores. Realmente todo empieza desde que nacen los cachorros, el trato, el manejo que se les da a los perros tiene que ser un trato con respeto, un trato en el cual les tienen que empezar a dar uno mucha seguridad a los perros, y sobre todo algo que comentó en Julián en su participación aquí con ustedes, que él escuchó que algunos creadores ponían radios para estimularlos. Nosotros lo que ponemos es radio y televisión a volúmenes altos, y ahora
con los bullies lo que yo hago es que los tengo, mis camadas están dentro de mi casa. Entonces ellos oyen licuadoras, oyen aspiradoras, oyen música, oyen televisión, gritos de niños. Tengo un hijo de 8 años, así es que pues ellos están acostumbrados a los gritos de mi hijo, a los juegos de mi hijo. Entonces todo eso va ayudando mucho a los perros a fomentar su carácter también. También desde muy chicos, de que empiezan a caminar ellos, yo los pongo con pelotas, los pongo con botes, los pongo con diferentes texturas para que ellos empiecen a agarrar seguridad sobre los ruidos. Y eso les ayuda mucho para que los perros se empiecen a agarrar más seguridad y no les asuste ningún ruido ni nada. Y la siguiente pregunta que me hiciste, que es cómo selecciono los cachorros. Bueno, híjole, yo creo que esa es la parte más difícil del criador, porque, y más cuando no conoces la línea que estás trabajando, pues realmente no puedes tú saber qué te va a dar esos perros. Por eso a mí me sorprende mucho ver a personas que dicen, uy, que este es mi first pick, mi primera opción, mi segunda opción, mi tercera opción, cuando realmente son sus primeras, segundas camadas de sus perros. Y realmente tú no puedes saber cómo va a terminar un perro hasta que tenga un año de edad. Entonces, yo lo que me di a la tarea, en contra de la postura de muchos amigos que me decían, no, ¿para qué te quedas con tantos perros? Y que esto y que el otro. Pero yo tenía que conocer mis líneas y saber realmente cómo, qué pasaba a través de los meses. Entonces yo me quedé desde mi primera camada, si fueron 8 me quedaba con 6, mi segunda camada me quedé con toda, mi tercera camada me quedaba casi con todo, y así me quedaba hasta el año, es cuando yo empezaba a ver cuáles son los perros que yo me quedaba, cuál era la selección, qué pasaba con los perros, y así poder ya darme cuenta de lo que yo estoy realmente trabajando con las líneas de sangre que yo traigo. La única manera que tú puedes saber y no equivocarte en cuanto a tu selección es esperar. El que me diga que solamente que ya hayas tenido 5 o 6 generaciones y que tú sepas exactamente qué va a pasar con esos perros, tú puedes decir, esta es mi primera opción, esta es mi segunda opción, esta es mi tercera opción. Yo he visto perros que para mí son la tercera opción y se convierten a los 6 meses en la segunda opción y al año se convierten en la primera opción. Y he visto que la última opción al año se convierte en la primera opción y la primera opción se hace el más feo y se queda el más mal. Entonces, depende la línea, depende el conocimiento que tengas tú de tus ancestros, de tus pedigrís que tengas, que estés manejando y que realmente sea y concuerde con lo que tú estás creando. ¿Por qué? Porque tener un pedigrí no quiere decir que concuerde lo que está en el pedigrí con lo que son tus perros. Y eso es algo que muchos desconocemos porque están en primera generación, segunda generación, y si no hay un análisis de la camada tienes tú que analizar y ver, a ver, tengo 8 perros, de esos 8 perros que tengo, a ver, ¿qué sacó cada perro? ¿Hacia dónde se fueron esos perros? Se fueron hacia el lado materno, y del lado materno se fueron hacia el lado, abuelearon paternamente o maternamente, a ver las patas para dónde se fueron. Entonces yo empiezo a ver realmente hacia dónde se van mis líneas. Esta perra me produce esto y esto, pero mira, estoy viendo que me está botando esto, esto y esto. Entonces ahí es donde yo empiezo a trabajar y a conocer mis líneas verdaderamente, no por pedigrí, sino por experiencia propia. Aquí tienes que hacer experiencia propia, tienes que pagar el precio, tienes que estar viendo, observando y quitarte algo muy importante, que es la ceguera del criador. Yo siempre he dicho que mi mayor crítico soy yo. Yo soy el primero que le ve los defectos a mis perros. Yo soy el primero que ve lo que está mal. Y antes de que alguien me los diga, yo ya lo sé cuáles son los defectos que tienen mis perros. Y sobre esos defectos son los que yo estoy trabajando para mejorar.
mi plan de crianza se está guiando en seleccionar buenas hembras para que aporten el mayor porcentaje en la crianza, y los machos que selecciono para que den ese poco porcentaje que falta para mejorar mi crianza. Esa es la manera que yo manejo mi crianza. Yo por lo ahorita tuve que salir y buscar otros perros fuera de mi criadero. ¿Por qué? Porque tengo muchos hijos de mis perros que no es mi momento de hacer consanguinidades. Yo estoy en contra de hacer tanta consanguinidad. Ya me gustan mucho las líneas abiertas. Y estoy tratando de hacer mis líneas abiertas y en algún momento volver a hacer algo de consanguinidad, pero ya más adelante, cuando sea el momento adecuado. En este momento considero que es más ayudar a corregir, a mejorar y a checar en qué está fallando mi línea para yo poderla soportar con el aporte de otros perros. Pero no es lo mismo corregir uno o dos errores a corregir 5 o 6 errores. Entonces, realmente aquí lo que buscamos es eso. Nuestro plan de crianza se basa en seleccionar, tener las mejores hembras, tener excelentes hembras y buscar de ahí a los machos que puedan aportarle a mi perra lo que le falta a ella. Y no nomás el macho, sino que sea un respaldo con su pedigrí, estudiarlo y ver tanto ese macho que ha producido como ver las líneas que trae. Y de ahí poder sacar la conclusión si ese macho es el que me puede ayudar para yo tener esa mejora. No sé si hasta ahí vamos bien. Perfecto, perfecto. La verdad, muchas aportaciones, Doc, y la verdad le agradezco. Me surge una pregunta, Doc. A lo mejor brincamos algo, le di un salto, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, pues, todo es conocimiento y de todo se aprende. Pero, ¿cuáles son sus primeros ejemplares American Bully que llegan a su casa? ¿Y por qué? Bueno, hace exactamente 10 años. Hace 10 años quise incursionar con el American Bully porque a mi señora precisamente le gustaba la raza. Entonces adquirí y le regalé a ella 2 perros y fueron los primeros que tuvimos. Dos blues, hace 10 años aproximadamente. De ahí tuvimos, pero no me involucré en la cuestión de la crianza porque yo estaba todavía con la crianza de los pastor belga, con los perros de trabajo, y nada más fue un aporte de conocer la raza, de ver cómo estaba, pero realmente fueron como mascotas. De ahí, hace 5 años, ya decidí yo dejar los pastor belga porque pues ya era demasiada presión. Yo pagaba muchísimo de alimento, imagínate, llegué a tener, digo, 200 perros, ya hace 5 años los últimos tenía 60, 70 perros, y estaba muy bien con las ventas porque yo vendía mucho, pero tenía que tener mucho personal y me absorbía bastante tiempo estar en el criadero, porque tú sabes que hay que al ojo del amo engorda el caballo, como dicen por ahí. Entonces había que estar en entrenamientos, había que estar en todo, ¿no? Y y realmente pues quise tomarme un descanso y pero una persona que es perrera, pues nunca, por lo que veo, no puede llegar uno a eso. De ahí mi señora empezó y me dijo, no, que yo quiero, me gustan los bullies. Y yo tenía por ahí unas máquinas porque a mis perros en algún momento les di barf. Entonces por ahí un muchacho se acercó conmigo y me dijo, mira, yo tengo unos bullies y ven a verlos y no sé qué. Y yo la verdad, pues como yo quería unas mascotas, ¿no? Entonces
ya vi los perros que tenía y pues realmente le agarré dos perritos allí o tres y se los cambié por unos molinos que tenía y algunas cosas ahí más. Y de ahí fue cuando empezó todo. Mi primer ejemplar que tuve fue un perro que compré, hijo de Miyagi, hijo de Miyagi, y compré también unas perras, y de ahí empecé todo, pero allí por ahí hubo alguna influencia con la cuestión de los exóticos y de esa cuestión, y estuve metido un tiempo, pero realmente al ver tantos problemas con la raza, ver tanta incongruencia, ya cuando vi que todo el problema que había ahí, que no corrían, que se ahogaban, que tenían problemas de la piel, que se tenía una camada y se morían todos, y que salían enfermos casi desde que nacían, entonces decidí darle un cambio a esto y empezar y agarrar perros que fueran correctos. Entonces saqué el 85-90% y traté de hacer una línea, de empezar con ese perro que tenía hijo de Miyagi, lo crucé con una hija de toro, y de ahí saqué una camada de 8 perros, de la cual yo me quedé con todas las perras y con 2 machos. Fueron 3, uno lo mandé a Chihuahua, otro se fue, al final otro se fue a Guatemala, y me quedé yo con el Axel. Me quedé con Axel, me quedé con Becca, con Chelsea, con Gucci, y un amigo del club, Arturo Tirado, se quedó con otra hermana de ellos. De esas perras, fue un gran acierto, porque esas perras han venido a darnos grandes cosas, y no son perras bastante, bastante fuertes, muscularmente son muy atractivas, tienen detalles, pero yo te puedo decir que dentro de los detalles que tienen, son perras que vinieron, fue una excelente combinación que se hizo, a pesar de que traía la parte de Miyagi con toro, fue algo que mejor de lo planeado. Realmente, si te puedo decir de las cosas, que a lo mejor algunas espaldas un poco levantadas, a lo mejor algunas ligeras colas, que les faltaba media pulgada para llegar al corvejón, pero con una masa muscular increíble, mordidas buenas, cráneos buenos, excelente hueso. Entonces agarramos a las hembras y de ahí empezamos a trabajar, a limpiar toda la sangre. Porque realmente pues yo invertí, compré hijos de varios perros famosos, que no voy a dar nombres. Compré aproximadamente 5 o 6 machos, de los cuales pues me decepcioné tanto y fue tanto problema que al final los tuve que regalar, al final tuve que deshacerme de ellos porque me daba pena hasta venderlos. Entonces mis perros que venían de Miyagi, que yo tuve la crianza con ellos, estaban mil veces mejor, al grado de que esos perros pues me han dado muchas satisfacciones, esa línea que trabajamos con esa parte. Y bueno, yo tenía la incertidumbre de ver qué es lo que reproducían estas hembras, y las empecé a cruzar. Crucé primero a Beca con Calo. Calo es un perro brindle tricolor que tengo, que me lo regaló un amigo porque ya no lo puede tener en su casa, que viene de la sangre de Oscar y trae un poco de Dax. Y trae, por el lado materno, trae Bistro 2 veces. Es un perro que lo llevé a Cancún, es un perro demasiado, está bien hechecito el perro. No es un perro, es más tipo clásico, pero no alcanza la estatura de clásico, pero es un perro más ligero, pero bien hecho.
y ese perro lo crucé con Beca, que Beca es una de las mejores hembras, de las más fuertes que yo he conocido y que he visto. Cortita, musculosa, cola perfecta, camina súper bien, cabeza perfecta, pisada de gato, una perra muy, muy equilibrada, muy bonita, pero demasiado fuerte para ser hembra. Incluso en sus mejores momentos le competía un poco hasta Axel en su peso, ¿no? En su fuerza, en su estructura. Y con ella me sacó una camada preciosísima con ese perro, incluso un perro que nosotros apostamos mucho por ese cachorro. Yo me quedé nada más de esa camada. Yo le di al muchacho que me regaló el perro, luego se quedó con unos perros. Yo me quedé con un macho y una hembra de esa camada y un perro que se llama Logan, que por ahí debe haber unos videos y fotos de ese perro, que era un perro preciosísimo. Es un perro que tenía todo, estaba súper bien hecho, un blue, y ahí de repente un día se puso malo. Les puse unas camas de madera y parece que empezó a morder la cama y se tragó la madera y yo creo que le perforó algo y pues ya cuando vimos que ya andaba mal, pues ya lo atendimos y todo, pero ya no lo pudimos salvar. Y fue una gran pérdida, ese perro se murió a los 8 meses, pero ese perro era otra cosa. Después de ahí crucé a Beca con Messi. Y con Messi pues me sacó unas hembras preciosas, que está Obsession, está Maca, está una perra que mandé a Nicaragua, y de otro perro que tienen por acá del lado del valle. También está Invictus, que Invictus también es un super perrazo, que me encanta. Es un cachorro que también llevamos a Cancún. Desgraciadamente en Cancún, pues lo llevamos para que tomara parte de la experiencia el perro, pero pues lo llevamos a los 7 meses y compitió con perros de 8 o 9 meses. Le fue bastante bien. Todas sus categorías, pues le fue bien. De los 4 shows agarró creo que 3. Y los jueces con muy buenos le echaban mucho ojo, les gustaba bastante, un perrito cortito, con demasiado hueso, buena pisada, es un tricolor brindle también, con una cabeza impresionante. En este momento pues el perro ya tiene 1 año, ya es uno de los perros bastante prometedores que tenemos, Invictus. Ya esa vez que fue al show, pues te digo, le fue bien, pero era recién, sí, era un cachorrito que lo llevamos más que todo para la experiencia. Y ahora, pues con lo de la pandemia y todo eso, pues no hemos podido salir mucho. Aparte de eso, pues he tenido camadas, he tenido algunas situaciones ahí de camadas muy grandes. Y pues hemos tenido que estar aquí, al pie del cañón con los cachorros. Salió otro perro de ahí también muy interesante que se llama Gatsby, un perro sumamente fuerte muscularmente. Los que lo han visto les ha gustado mucho en pocket, pero bastante fuerte el perro, con una calidad muscular extrema. Entonces, por ese lado, esa línea la hemos trabajado ahí. Una hermana de ella que se llama Chelsea, la crucé con un perro negro, tricolor negro, de allá del valle también, que ese perro trae la mitad de sangre de la línea de Messi y la mitad de sangre trae sangre de Magú, trae sangre de Magú, de Casablanca, pero lo agarré el perro porque era un perro pocketcito, súper bien hecho, y era un perro muy balanceado, que tenía todo, estaba muy muy bonito. Incluso yo le dije al dueño, oye, si no lo vas a competir, préstamelo, yo te lo compito,
No, me tienes que pagar nada, yo lo meto a competir y todo, y en eso pues estuvo aquí el perro conmigo como 4 o 5 meses, y pues nunca lo pudimos competir por lo de la pandemia. Pero muy bonito perro, lo crucé con Chelsea, Chelsea es hermana de Beca, y le sacó una camada también increíble de 9 o 10 perros, en la cual pues tengo ahí varios perros muy interesantes. Mandé también a Nicaragua, otros perros, otro perro, tengo yo dos tricolores de él, muy, muy bonitos. Una perra poquetcita, pero yo creo que es unas 13 pulgadas, yo creo que es 13 pulgadas, yo creo que 13, 13 y media, súper compacta, chiquitita, que tú la ves de cabo a rabo y es una perra perfecta, no tiene. Lo chiquito a lo mejor sería su único defecto, es una tricolor negra que nosotros le pusimos hasta en la Chilindrina porque era la más chiquitita de la camada. Mordida bien, cola bien, top line bien, pisada de gato, buenas angulaciones, fuerte muscularmente. Incluso esa perra, todos los que vienen aquí al criadero, pues se la quieren llevar, pero esa perra pues es perra de mi señora porque ella desde chiquita la estuvo cuidando y todo, porque fue la más chiquita de la camada. Y de ahí, pues te digo, salieron perros bastante buenos, ahí sí se vendieron algunos, pero vimos también lo que está produciendo con Chelsea, que esa es la misma línea, y bastante bien, perros bastante aceptables, perros que desde luego pues me han llenado, ¿no? Por otro lado, pues también crucé a esa misma perra, a la güera, a la hija de Toro, la crucé con un perro, un hijo de caos. Y de ahí saqué una camada de la cual viene un perro que se llama Maverick, una perra que se llama Sahara, otra perra que nosotros le pusimos aquí la Orejona, salió un perro que tiene aquí en Tijuana también, que lo vendimos, un found muy bonito también, que se llama ay, se me fue el nombre de ese, y hay otro tricolor que se llama Larsa. El perro, lo que te digo, es un perro, el found ese, aquí en Tijuana anda en los found shows y le ha ido bastante bien, no lo compite en ABKC, pero lo ha llevado a los found shows y es un perro que ha gustado mucho. Pues Maverick también es un perro que llevamos a Cancún, es un perro estándar, que a mi gusto es un perro bastante bonito, que le falta mucho por dar. Es un perro muy joven y que me ha ido muy bien, le ha ido muy bien ese perro, su dueño nos tiene muy contento también, lo ha trabajado excelentemente bien y ya está listo para salir a pistas, nomás esperemos que haya eventos. Y yo creo que ese también va a ser uno de los próximos campeones, ese perro. Incluso en Cancún ya agarró, no me acuerdo si 50, 60 puntos agarró. Más que sí, es un viaje bastante complicado, diferente calor, diferente humedad, y los perros se bajan 2 o 3 kilos, y en una competencia, pues aparte el desgaste, los perros llegan sumamente desgastados. De esa de ¿Por qué hablé de él? Porque hablo de esa camada porque de ahí hice una cruza a la tía de Messi, la crucé con Maverick y también saqué una camada bastante bonita ahí de perros muy muy bien hechecitos que se ven bastante bien hasta la fecha, y tengo, son 3 hembras, ya fueron 4 hembras, una la vendí a Estados Unidos. Otra, se quedó un socio conmigo, con ella, la Glamour, y yo me quedé con la J y me quedé con la Two Face. También mandamos un perro que por ahí anda, que el dueño no quiere que digamos dónde está, que lo andan preparando para los shows, de Ciudad de México, y yo tengo otro cachorro de ahí, un Lilac. Bastante también atractivo. El próximo, yo creo que el año pasado subo un video de. Me surge una pregunta acerca sobre su crianza.
algo muy interesante. ¿Cómo usted selecciona los perros que se van a show? O sea, ya comentó que hasta un año, ¿no? Por ejemplo, hasta un año se queda usted con toda la camada. Pero ¿cómo usted dice, este perro, sí, tiene cualidades para show y este perro no? Bueno, realmente, pues uno tiene que, primeramente cuando son cachorros, pues hay que trabajarlos. Primeramente tiene uno que trabajar a todos los perros. No puedes tú trabajar nada más a los que tú piensas que están bien y a los que están mal, no. Porque, como te digo, esto puede cambiar. Yo veo cachorros que a los 6 meses son unos y al año son otros. Entonces, muchas veces tú te desconcentras y le das prioridad a uno y te enfocas en el trabajo con él. Y al final, el que te viene dando los resultados es el otro, ¿no? Entonces, tú vas trabajando a los dos perros o a los perros que tengas en esa camada. Y al momento de trabajarlo, tú te vas dando cuenta de sus defectos y sus virtudes. Claro, tú ves un caminar de un perro y ya le tomas en cuenta pues que está pasando esto, que está pasando el otro. Y vas viendo si es un problema de crecimiento o es un problema que ya trae de genético, ¿no? O un problema de salud. Pero pues realmente es la única manera para poder saberlo, pues es tratarlo y esperar a que crezca. Yo la verdad considero que hay perros que son muy bien hechos, que son perros que pueden estar en show, pero por ahí le llaman los manejadores, son perros mediocres, que cumplen, pero mínimamente cumplen, ¿no? Entonces, que siempre van a estar en segundos, tercer lugar, o que los puedes hacer campeones, pero después de 50 shows, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de buscar perros que, primeramente, pues que me gusten, que nos gusten a nosotros, que nos den ese plus, que nos llenen a nosotros como creadores. Te digo, mi esposa y yo nos sentamos y vemos, y por ahí nos tomamos una copita de vino y nos ponemos a ver perros. Nos ponemos a estar checando movimientos, a checar estructuras, a checar lo más que se pueda los perros y pues vamos haciendo la selección en cuanto a lo que nos va gustando y a lo que vemos que está mejor. Te digo, y realmente nosotros hemos decidido que nuestra competencia fuerte empieza a partir del año 2 meses, porque es cuando ya empieza la madurez del perro. Los perros que llevamos antes los llevamos con el simple objetivo de que los perros tomen una experiencia, que vayan agarrando una experiencia en el ring, que vayan agarrando una experiencia en el viaje, que vayan agarrando una experiencia en el manejo, en oír los ruidos, en transportarlos, en llevarlos en un kennel, en someterlos a ese estrés. Porque si tú no los enseñas a los perros esa parte, pues cuando ya los quieras enseñar, a veces ya es demasiado tarde, y por eso hay perros que son sumamente, que no quieren estar en el ring. Y hay muchos perros buenos que no quieren estar en el ring. Hay campeones nacionales que no quieren estar en el ring. Entonces, para eso hay que irlos enseñando y enseñando a los perros a que es una motivarlos, a llevarlos a que estén alegres. Entonces, para nosotros es bien importante llevarlos a los 6 meses, a los 9 meses, pero no tanto por lo que van a hacer, sino por la experiencia que van a agarrar, y que a futuro, ya cuando venga la competencia fuerte, entonces los perros puedan tener ciertas herramientas de experiencia que pueda ayudarles a competir a los otros perros. Ok, Doc, excelente. Doc, he visto su trabajo, la verdad, ejemplares muy, muy correctos, muy bonitos, y pues ahí están los resultados, ¿no? Los resultados que, pues ahora Messi ahí en Cancún se llevó los tres show, se llevó excelente ejemplar, excelente manejo ahí en mano de Julián Correa. Quiero hacer dos preguntas. Una, la primera pregunta, porque es una duda que tengo, ¿Messi nació ahí en casa de usted o lo adquirió? No, Messi es una cría de Isaac Rodríguez. Es cría de Isaac Rodríguez. Yo a Isaac Rodríguez
Isaac Rodríguez se salió de los perros. Yo después adquirí a la mamá de Messi, a la abuela de Messi y a dos primos de Messi. Ok, bueno, ya contestaba la pregunta. Otra pregunta, ¿qué incorporar, va a incorporar? Porque ya sé que está incorporando, ¿no? Creo que cruzó con un perro de señor Marco Suárez, lo poquito que sé. Pero bueno, ¿qué va a incorporar usted más a futuro? Digo, si se puede saber. ¿O qué le gustaría incorporar? ¿Qué perros le gustaría utilizar en su plan de crianza? Te voy a contestar una pregunta con otra pregunta. Sí, doc. Todo aquel perro que me favorezca con la perra que quiero cruzar en ese momento. De acuerdo a que sean perros probados, que sean perros... mira, perros hay miles, y a veces hasta casi te los prestan para que los cruces y para que hagas, pero no se trata de eso, se trata de buscar, te digo, las piezas que te hacen falta del rompecabezas. Entonces, sí, ahorita va a sonar un poco, crucé con dos perros fuera. Uno crucé una hija de Messi, una perra de las mejores que tengo, con Bear, con Grand Champion Bear. Y la crucé con él. Y también por ahí surgió una situación con un amigo que me comentaba que quería hacer una inversión y que quería cruzar con un perro. Le dije, bueno, pues vamos a cruzar. Yo pienso que esta perra y esta perra pueden ser las mejores opciones. Como te vuelvo a repetir, mi visión no es seguir perros. Mi visión no es pensar que un perro me va a hacer un criadero. Mi visión no es ver que tengo yo que agarrar una monta súper cara o de un perro renombrado, aunque lo estamos haciendo. Mi visión es mejorar mis perras. Si mis crías salen 20% mejor que sus mamás, estoy contento. Fue algo muy interesante. Y es la primera vez que yo lo escucho en perros que me digan que quieren mejorar sus perras. Por lo general, todo mundo dice, ¿no? El macho. ¿No? Es la primera vez que yo lo escucho de un creador que me dice, quiero que mis hembras sean superiores. No mis machos. Claro, lógicamente que se buscan machos mejores, ¿no? Pero que vaya enfocado a las hembras. Los machos siempre van a ser una consecuencia de las buenas hembras. Siempre. Cuando tú te enfocas en que tu nivel sea superior en tus hembras, en todas tus hembras que tienes, empiezas a hacer una selección de hembras, si tienes una, si tienes 10, si tienes 15, pero que sean hembras que realmente sean buenas, realmente el resultado que te van a dar ellas va a ser mejor que ellas cuando haces un cruce adecuado. A mí todo el mundo me decía, no, que tus perras, que estás cruzando, que por qué las cruzas, que son perros que ya pasaron. Pues no, realmente no han pasado y las cruzas que hice me tienen bastante contento. Yo crucé con un perro que es hijo de Taifón, que se llama Lee, Suárez Bulls Lee, un super perro con un super hueso, una cabeza preciosa, y lo crucé con mi perra Victory, hija de Messi, me sacó 11 cachorros preciosísimos, de los cuales me estoy quedando con 6 de ellos.
Me estoy quedando con 6 de ellos, posiblemente saque por ahí una hembra, y no por mala. O sea, porque si me quedo con todas, no me interesaría. Pero realmente no puedo quedarme con 5 o 6 perros de cada camada. Entonces, pues tengo que sacar cosas y cosas demasiado interesantes. La perrita que subí el día de hoy en el video, es una hija de Victory, y la verdad, así como esa, están todos los demás. Ok. Sí, vi el video. Está muy bonita la perra, muy, muy bonita la cachorra. Oye, ¿cuánto está usted pidiendo por esa cachorra? ¿Se puede saber? Que lo sepan aquí. Acá tengo 22, puede ser que salga algún interesado. Pues mira, realmente los precios, pues claro, como en todos lados varían y todos lados, pero mucha gente piensa que uno vende caro, que vende barato. Pues yo creo que aquí hay que darle el valor de lo que uno piensa, ¿no? De lo que uno cree. El trabajo del creador, ¿no? Exactamente. Entonces, y es estimativo el precio. Cada quien valora su trabajo de acuerdo a lo que, a la chamba que le mete, ¿no? Así es. Nosotros realmente, te digo, yo hice un cuarto al lado de mi cuarto, donde tengo mis perras pariendo. Entonces, yo tengo cámaras y tengo audio ahí, y lloro un perro y me levanto a ver qué pasó. O sea, estamos 24/7 con los cachorros, hasta que ya tienen su segunda vacuna, que es a las 8 semanas, los saco y los mando a otro lugar, a otro cuarto, donde ya los tengo todos juntos, pero en ese cuarto todavía no pasan directo al criadero. Entonces, vamos, o sea, nosotros sabemos el trabajo que hacemos, el trabajo que llevamos. Entonces, realmente nuestros gastos, ¿no? le metemos ganas a la situación. Nosotros destetamos con Starter de Royal Canin, yo les meto pura leche Svilac, porque cuando no les meto Svilac me va como en feria. Entonces, ya mejor Svilac, es carísima también, la leche está carísima. Y tratamos de meter de las mejores vacunas, y te digo, la impronta que nosotros les hacemos a los cachorros desde chiquitos, yo los tengo con juguetes, los tengo con mordederas, los tenemos trabajando. Desde chiquitos, antes de comer, ellos tienen que jugar, tienen que brincar cosas, tienen que hacer ahí situaciones para llegar a la comida. Les ponemos ahí caminitos para desarrollar su parte cognitiva del perro también. Cosa que poca gente lo hace. Entonces, realmente, yo ofrezco perros que estén con un excelente carácter, perros que sean atractivos para cualquier situación, tanto como mascota, como para la crianza, como para poderlos en un momento dado poner bajo una cuestión de entrenamiento para show. Claro, okay. También perros que yo, por ejemplo, les veo un potencial. Entonces, a veces yo me atrevo a decirle a las personas, yo no te vendo un perro, te vendo un proyecto. ¿Y cómo te vendo un proyecto? Pues mira, vamos a hacer esto, te vendo un proyecto y este perro, yo te puedo decir que mientras no le pase nada, no se quiebre una pata, mientras vaya todo normal y lo lleves con tales personas que son los recomendados para que te lo manejen y le des esto de comer y hagas esto y hagas lo otro, y este perro lo puede ser gran campeón y posiblemente más. Yo te doy la garantía hasta campeón. Si no eres campeón, yo te lo cambio, te doy otro cachorro. No pasa nada. ¿Por qué? Porque tú le ves que puede traer un potencial. Entonces, tú vendes un proyecto a futuro. Algo que puede, que realmente, porque imagínate, tú vendes un excelente perro para que se vaya a una cochera donde nadie lo va a ver, donde nunca va a cruzar, donde va, o va a cruzar con una pitbull de ahí enfrente o lo que sea. Y entonces, ahí se va todo tu trabajo como creador. Entonces, la parte del creador también es saber dónde pone sus perros. Es correcto. Es correcto. Excelente, excelente. Me quedo impresionado de
Fíjese que eso que usted acaba de comentar, en una ocasión me lo preguntó a mí un amigo. Me dijo, ¿habrá algún criador que te garantice, ¿no?, de que si yo le compro un ejemplar, puede ser campeón? Así me lo comentó. Y yo le dije, no sé. Pero bueno, muy interesante lo que usted dice, ¿no? Porque pues ahí está escuchando muchas personas. Nos está escuchando, por ahí nos está escuchando él. Pues si él tiene deseos de adquirir, como usted lo menciona, un proyecto, pues ahí está el doctor Servín. Muy interesante lo que lo acaba de comentar. Sí, sobre todo, todo tiene ciertas reglas y ciertas condiciones. Aquí, o sea, es llevar una alimentación adecuada y luego ponerlo en manos de un entrenador capacitado. Claro. Y claro, mira, en esta raza es dificilísimo dar garantías. Pero cuando tú trabajas en pro de la raza, o sea, tú como creador dices, ok, yo te vendo un proyecto. ¿Y sabes qué? No resultó. Yo te voy a dar otro cachorro. Yo te voy a dar un cachorro que yo sepa que puede ser bueno por lo que haya fallado. A lo mejor falló su crecimiento, falló esto. No importa, es mi riesgo que yo tomo como creador en decir, ok, ten la satisfacción de que el perro va a ser aquí, pero guiado por personas que tú estás recomendando. Tanto manejadores, veterinarios, lo que sea, para que vayan llevando un control de la situación. Es correcto. Que se pueda hacer un buen proyecto y hacer las cosas como deben de ser. Es correcto, ok. ¿Cómo ve usted ahorita? Ya vio que, no sé si lo vio, que por ahí en la página publiqué las imágenes de los perros que están rankeando. Y por ahí aparece su muchacho. Sí, por ahí anda Messi, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es su opinión muy personal sobre los perros que andan rankeando en los primeros lugares? Bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Hay unos que me gustan y otros que no, pero por algo están ahí. Yo siempre he dicho que no siempre están los mejores, ¿sí? Sino están los que mejor se llevan, ¿sí? Muchas veces el mejor futbolista no es el que le pagan más caro, sino el que tiene más mercadotecnia, ¿no? Entonces, todo depende cómo lleven un perro. Hay gente que es demasiado buena con la cuestión de poder llevarlo, en manos de quién se lo pongas el perro, de quién sea hijo, mil cosas. Entonces, hay perros dentro de los 20 que están rankeados. Yo te puedo decir que hay perros muy buenos, con trabajo bastante serio, y también hay perros que en lo personal, no se me hace que deban estar ahí. Porque hay perros prógnatas, hay perros que tienen problemas de movimiento, que tienen faltas que para mí son faltas que no son para un perro gran champion, ¿no? Ok, interesante, doctor. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, que podemos comentar, que hemos platicar. ¿Cómo ve usted el American Bully? El rumbo en general. No el rumbo que usted lleva, porque usted tiene definido su camino, ¿no? O como yo les digo, sabe su objetivo, sabe por lo que está trabajando. Pero en general, ¿cuál es su opinión? ¿Cuál es su sentir de general? Hablar de la raza del American Bully, ¿hacia dónde se dirige? Mira, yo creo que hay muchas personas en el mundo del bully que están haciendo las cosas bastante bien, pero también veo que hay personas que lo ven como con un factor económico muy grande y están afectando muchísimo también al American Bully. Mientras que se vea, yo pienso que el resultado económico tiene que ser en base a tu plan que tienes de crianza y a tus resultados que tú estás dando. No tiene que ser a base
de lo bonito que hablas, o lo bonito que vendes, o lo bonito que puedas subir un perro, o el Photoshop que le puedas poner a un perro, y que impresiones a ciertas personas con eso. Por eso yo siempre he dicho que mi casa está abierta para todas las personas que quieran venir a ver mis perros. Aquí están. Como hay perros buenos, hay perros que también están en proceso. Y yo no escondo nada. Aquí yo los paso de pared a pared a mi casa, que vengan a ver lo que hay. El único lugar donde no permito la entrada es a mis parideras, por obvias razones de salubridad, ¿no? Pero de ahí en fuera, todos los perros, yo, las personas que vienen, hasta les enseño 20, 30 perros que llego a tener. Les enseño todos. No escondo ni uno. ¿Por qué? Porque no quiere decir que a mis perros no les falte. A mis perros les falta. Claro que les falta. Y el primero que lo reconoce soy yo. Y por eso estoy trabajando, para tener un perro mejor. Pero, contestándote otra pregunta, yo no voy buscando copiarle a nadie. Yo no voy buscando copiar una moda. Yo voy buscando mejorar el American Bully. Mejorar la salud del animal. Si tú ves, hablábamos el otro día, en querer meterle una estructura a un perro de 60 kilos, pero tiene unos huesos para soportar 30, pues claro que vas a tener problemas. Vas a tener problemas con las rodillas, vas a tener problemas con la cadera, vas a tener problemas con diferentes articulaciones que se van a ir dañando, ¿no? Con sus dedos. Entonces, empieza a haber problemas. Ese es el gran problema, que tu mismo plan de crianza te va a ir dando las herramientas para poder subir el volumen conforme tú tengas cada vez mejor. Yo quiero ver esas pisadas de gato, yo quiero ver esas angulaciones correctas. El American Bully está perdiendo por las cosas que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque sus cuartos traseros los estamos deshaciendo. Perros con menos angulaciones, con menos movimiento, porque le metes más peso, y claro que el perro se tiene que sostener, y pues el perro se hacen rectos, empiezan a destruirse las rodillas, las caderas, empiezan a afectarse de enfrente. Uy, qué, mira ese pecho que tiene. Pues sí, ves los perros que están todos con arqueados de enfrente, ¿no? Y con los hombros todos salidos, con los huesos todos chuecos, con las manos todas destruidas, y pues claro, con un top mal, y desgraciadamente con unas cabezas muy bonitas, con unos perros de 50 kilos, pero todos destruidos, que los ves caminar y no camina nada. ¿Les duele caminar? Claro, les duele caminar, y claro que no le va a gustar el show, y claro que no le va a gustar nada, ¿no? Entonces, esa es la gran destrucción que estamos teniendo, que no estamos pensando en hacer una estructura primero para poder meter un peso. Si tú a una casa de un piso le metes 4, pues se llega un momento que se te va a venir abajo. Se va a vencer. Es lógico. Ahora, la otra parte, que también es el pleito que hay hoy con todos los creadores, desde chiquitos, para las fotos queremos subir perros redonditos, ¿no? Gorditos, que se vean redonditos, y ahí estamos con grandes problemas, ¿no? Y hasta que no te cae el 20, que los perros los tienes que llevar hasta que cierre la sínfisis del hueso, es cuando tú puedes empezar a subir un perro de peso. Mientras tanto, manténlo un perro en un peso saludable. Tanto el exceso de proteínas, exceso de calcio, tanto el exceso de ejercicio, a los cachorros no les va bien. ¿Por qué? Porque son cachorros que están en desarrollo y sus huesos están delgados, están huesos
que no están completamente... ¿Están separados todavía las articulaciones? Sí, están separados. Entonces, todo eso todavía empieza a haber deformaciones. Tú dices, oye, pero hace 2 meses se veía, cuando lo compré estaba derechito. Pues sí, pero ya lo fregaste porque lo metiste un piso liso, porque le empezaste a meter el exceso de comida, porque lo estás peloteando el perro en el cemento y ya le fregaste las rodillas, porque 1000 factores, ¿sí? Entonces, los perros empiezan a hacer, si les duele la cadera y se empiezan a ir hacia, a aventar hacia enfrente, le van a empezar a enchecar de enfrente, pero por el problema que traen atrás. O si están mal de enfrente, se empiezan a fregar atrás también, porque empiezan a hacer, le llamamos a compensar entre una articulación y otra. Y esa es la parte donde no la podemos entender todavía muchos, o nos ha costado años de trabajo a otros poderla entender. Que más vale un cachorro saludable, contento, que corra, que haga, aunque no se vea gordito, espérate, dale su tiempo. Oye, pero que se ve muy simple ahorita, espérate, ahorita no es tiempo de eso, ya lo verás. Paciencia. El problema aquí es que todo el mundo a los 2-3 meses ya queremos vender perros, queremos sacar perros y queremos prometer cosas que no tenemos. Y ahí es donde vienen los problemas y las grandes decepciones, ¿no? Es correcto, Doc. Muy atinado su comentario. Ahora, muy, muy atinado. Bueno, vamos a un consejo que me gustaría que nos los diera, pues, a todos los que estamos escuchando y viendo, y posteriormente ya vamos a las preguntas. El consejo es al nuevo, a la persona nueva, a la persona que apenas va a iniciar o que está iniciando, cómo poder iniciar en este mundo, ¿no? O sea, si su objetivo de él es posteriormente tener ejemplares dignos de la raza. ¿Qué consejos le daría usted? Yo le diría primeramente que aprenda, que escuche, que se acerque a personas que le den una buena información. El gran problema en esta vida es de que ahora ya el maestro se llama YouTube, se llama Google, ¿sí? Entonces, nadie pregunta porque, ¿cómo me van a ver que no sé? ¿Sí? Aquí la cuestión es la humildad. Yo estoy para aprender. Yo he aprendido y sigo aprendiendo de personas que a veces tú dices, ay, oye, tiene 6 meses creando. Pues mira, a veces simplemente con ver una foto, aprendes. A veces un comentario, aprendes. ¿Sí? Entonces, esto no es saberlo todo. Yo no lo sé todo. A mí se me van muchas cosas. Se me va mucho, a veces, tratamos de hacerlo mejor. Y mientras mejor hagas las cosas, pues posiblemente te va mejor. Eso lo vamos a ver al futuro. Pero el esfuerzo se está haciendo. Los nuevos no compren por medio de fotografías. Pidan videos, vayan al criadero, vean a los padres, hagan un contrato y hagan las cosas como deben de ser. Los papeles en la mano, porque de las malas experiencias es donde se vienen las decepciones. Y todo esto tiene que ser de la mejor manera con la gente nueva, sobre todo uno tiene que ayudarlos a que a futuro esa gente pueda adquirir y hacer las cosas bien. Porque al rato te viene a comprar otro perro. Y en cambio, si tiene una mala experiencia contigo, pues ya nunca más va a volver y va a hablar mal de ti. Y es más fácil que hablen mal una vez, hablen mal de ti porque mataste un gato, un perro, a que digan que cuánto salvaste, ¿no? Entonces, mi punto de vista es ese. Mucho ojo, como dicen en la televisión, ¿verdad? Mucho ojo y
hay que estar muy atentos a lo que te prometen y sé muy específico en lo que tú quieres y qué andas buscando. No todos los perros son para show, no todos los perros son para mascota tampoco. Yo es lo que le digo a las personas, muchas veces les dan el perro equivocado. Yo he visto perros sumamente intensos, sumamente agresivos, que los venden como perro de mascota. Y al rato es un gran problema. O venden un perro que no está correcto para show y al rato también la gran decepción. Cuando ya lo criaron un año, van al show y les dicen que pues que no cumple con los requisitos para estar bien. Ok, pues ahí están a todos nosotros los nuevos, porque como dice el Doc, nunca deja uno de aprender y de conocer jamás, hasta el día de hasta el día que ya no estemos por acá. Doc, ¿qué opinas sobre este ya mi última pregunta mía? Tú síguele, Mía ya de mí. en otro punto. Como esa vez, ¿no? Hasta las 2 de la mañana, hasta que nos corran. El problema es llegar. Sí, ok, así como lo corrieron a Don Philly ese día de su cuarto. Porque Sí, eran las ¿verdad? 2 de la mañana. No, yo ya saqué mi cama para ahí al patio por si cualquier cosa. Ok, dos cosas. Hablar sobre los registros, sobre los estándares que manejan los registros, que pues se supone, ¿no? Que deberían de ser muy similares o muy parecidos, y sobre la homogeneidad de la raza. ¿Cuál es su opinión? Pues realmente yo creo que solo hay un American Bully. Así existan 1,000 registros, tiene que ser un American Bully, hablando del American Bully, no de otras razas. No hablando de exóticos, no hablando de las otras cosas que quieren meter como bullies ahora, ¿no? O sea, el American Bully es un perro en el cual tiene que cumplir con el estándar que ya está establecido. El que tiene más tiempo. Claro, a lo mejor cada registro hace una pequeña variante en alguna cosa, de acuerdo a cómo vea las cosas el registro, pero no cambia mucho, son mínimas cosas. Yo veo que en la cuestión de los registros, pues es, ya ahora, pues hay miles, ¿no? Pero pues yo creo que sobresalen en este momento, pues como tres o cuatro nada más que podemos decir que son los que están más activos. Y realmente pues hay otros que están más dormidos todavía, que están todavía en etapa de experimentación, podemos decirlo. Y hay unos que vienen empezando, que vienen con fuerza también y que yo creo que tienen una calza muy grande de otros registros y para llegar a ser de los mejores, pues van a tener que esforzarse para llegar a eso y si lo logran, pues va a ser un mucho beneficio para todo el público. Porque mientras mejor lo hagan, los otros registros se van a tener que alinear a hacer mejor las cosas. No sé si qué faltó de tu pregunta. Sí, pues casi se contestó, ¿no? Con su respuesta, porque la otra era sobre la homogeneidad de la que se está buscando, ¿no? ¿No? La homogeneidad está en el estándar, Así es. que muchos quieran ver o interpretar comas y palabras, ponerles otro sentido, bueno, pues ya va a ser una cuestión que se va a ver reflejada en los futuros, perros que van saliendo, ¿no? Yo he visto mucho eso, que hay gente que estaba compitiendo muy bien y bastante fuerte y ahora ya se están metiendo por el lado exótico, se están trayendo perros exóticos, perros que con mucho mucho cuerpo, mucha situación y pues va a repercutir. Pero vamos a tener que llegar al punto de partida. Por eso yo escuchaba a alguien decir por ahí que un criador famoso dijo una vez que el que no tiene un buen clásico en su yarda, pues no sabe de American Bullies, ¿no? ¿Por qué? Porque es el origen de la raza y en algún momento se tiene que usar esos perros clásicos para volver
a limpiar lo que se está ensuciando desordenadamente, ¿no? Aquí el problema es ese, que muchas veces queremos meterle las modas para poder vender perros. Y aquí no se trata de eso. Aquí, las modas son pasajeras. Así ha pasado, así pasó la moda de una cosa, de los, cuando era la moda de los azules, de los blues, y luego cuando fue la moda de los tricolores, y luego cuando fue la moda de los lilac, y luego cuando la moda de los chocolates, ahora de los perros de Wow Factor, y todo va pasando. Mira, ahorita los tricolores ya es lo más común. Los lilac ya es lo más común. O sea, y va pasando, son modas que se van, pasan, se callan y nomás dejan ahí las secuelas del problema, ¿no? Del problema, ¿por qué? Porque realmente cuando yo he visto esto, mucha desesperación en los creadores por sacar la moda, y eso causa grandes problemas. Causa grandes problemas, ¿por qué? Porque en una camada de 10 tienen un perro bueno y 9 malos. Entonces, ese es el verdadero problema, cuando no hay una homogeneidad en una crianza, cuando tú sacas. Esa era mi molestia al principio, que cuando yo llegué a tener camas de exóticos, que salía uno, salía una chiva, salía un puerco, salía una cabra y salía un tigre, ¿no? Y eso me molestaba porque yo decía, pues yo no busco eso, yo busco que la homogeneidad de la raza, busco que todos vayan de acuerdo a eso. Y cuando empecé y me centré en buscar hacer las cosas bien, yo creo que vamos con el objetivo más claro en que cada vez sean menos los perros malos en una camada. Cuando tú vas logrando hacer eso, tu plan de carrera, esa es la señal que te da para saber que vas mejorando en lo que estás haciendo. En cambio, tú ves que salen 2 buenos y 8 malos, bueno, pues no hay mucho que decir que no estás haciendo bien las cosas, ¿no? Ok, excelente. Bueno, voy a leer. No sé si usted está checando los saludos, si está viendo los saludos y algunas preguntas, Doc. No, no los veo. No, no los está usted viendo. Ok, mire, bueno. Quiero mover porque si le muevo. Sí, está mejor. Bueno, ahí después hay una repetición. Pero bueno, yo voy a leer algunos nombres. Ok. ¿No? Que le mandan saludos. Bueno, nos saludan desde Tonalá, Chiapas. J. Carlos RG. Yo soy de Jalisco también. Ok, bueno, aquí es Tonalá, Chiapas, de Tonalá, Jalisco. Ah, aquí también. También en Chiapas tenemos un Tonalá. Y hace un calor endemoniado. No conozco Tonalá, Chiapas. Raúl Godoy, desde Buenos Aires, Argentina. Saludos, Víctor Gutiérrez, desde Bogotá, pero dice, soy desde Bogotá, pero es de Venezuela. Chop Motu, saludos desde Argentina. Saludos de Argentina. Víctor Gutiérrez, que es de Catepec, si no mal recuerdo. Enrique Rendón. Saludos, Enrique. Roberto García Lugo. Saludos, Roberto. Anderson Gómez, que está en Oaxaca. Anderson, saludos. Edgar Falfaro, de aquí, que es de aquí de mi pueblo, Sintalapa, Chiapas. Saludos. El doctor Alberto Bonilla. Saludos, Doc. Anda en Cancún, creo, ¿no? Allá vive, en Cancún. Freddy Contreras, desde Ecatepeques, Freddy Contreras. Víctor Gutiérrez, creo que ya lo leí, de Colombia. José Alicona, desde San Diego, California. Saludos, José. José tiene una muy bonita perra, hija de Messi. Ah, ok. Que ya pronto ya le faltan 10, 20 puntos, deben de faltar. Muy bonita perra, Nala. Ok, déjenme ver si falta algún otro saludo. Bueno, y vamos a... con la primera pregunta. Se estaba hablando algo sobre el movimiento antes que usted entrara, pero ahí estaba yo ahí
ahí estábamos echando una platicada, ¿no? Déjeme la encuentro, Doc. Sobre las angulaciones, pues lógicamente ya lo comentó el Doc, que es súper importante, creo que es algo, bueno, todo, ¿no? Todo es importante, pero pues las patas son las patas. Y sobre todo, ¿qué es lo que más se está perdiendo? Los cuartos traseros débiles es lo que más se ve ahora en los shows. Saludos, Alex Ergo, le manda saludos. Saludos, Alex. Ah, bueno, ahí está la primera pregunta ya. Dice, según su experiencia, ¿cuál es el defecto más común del American Bully y cuál es el defecto más difícil de eliminar de la raza? Bueno, buena pregunta. Yo creo que el defecto más común son las angulaciones y los top line. Y los más fáciles de corregir, yo creo que son las mordidas y las colas. Ok. Yo he visto que con una generación, mordidas y colas se corrigen, pero lo que son cuartos traseros y top line, no, hombre. Puedes dar 3, 4, 5 generaciones. Ok. Otra pregunta del doctor Alberto Bonilla. Bueno, más que pregunta, bueno, sí es pregunta. ¿Se puede compartir la experiencia de los aportes y defectos de las líneas que está manejando? Sí. Ese Doc. Es duro y a la cabeza, dice. No. Aquí no hay secretos. Realmente la línea que por ejemplo, con Axel, toda la línea que hablamos de Beca y Chelsea, son problemas, perros que traen, que te digo, traían problemas de top line ligero. Me gustan sus partes traseras, porque son perros con demasiada pierna, con demasiada nalga. Varios de ellos, por ejemplo, Axel, a pesar de que es un perro bastante, bastante fuerte, tenía angulaciones aceptables, no era recto. A Axel le falta un poco de cola, le faltará, te digo, media pulgada. Y Chelsea, por ejemplo, Beca para mí es la perra, la mejor perra de la camada, la más completa, mordidas bien, el top line. Yo creo que si ponemos del 0 al 100, ella tiene un 5% tantito levantadito, pero muy ligero. Y cola bien. A mi gusto, a lo mejor un poquito gruesa. Pero no lo hereda. Sus hijos salieron bastante bien. ¿De qué otra? Pues esa es la que yo veo que tengo con mayor problema y te digo, y yo creo que estamos trabajando mucho sobre cuartos traseros. El doctor ya tuvo la oportunidad de estar aquí y él sabe que pues estamos trabajando y él vino a cortarme las orejas, él vio 2 camadas de Messi, muy chicos, y son perros que mejoraron muchísimo. Claro que pues hay que trabajar muchas cosas todavía, nada está hecho. Yo creo que en todos tenemos mucho, mucho que hacer todavía. No sé de qué, si hay algún perro en específico, podemos hablar de lo que ustedes quieran. Ok, bueno, ya si al final quiere el doctor Alberto, bueno, ahorita viene otra pregunta del doctor Alberto también después de esta. Dice Johnny Cárcamo, ¿es válido empezar de cero? ¿Y cómo sería para el primerizo o emprendedor? Yo creo que la mejor opción es empezar de cero. Empezar de cero, yo considero adquirir una buena hembra y hacer un buen proyecto y de ahí empezar a trabajar. Claro que hay muchos creadores y hay que ver qué es realmente lo que busca uno.
y sobre eso, pues trabajarlo, ¿no? Ya, de acuerdo, aquí la cuestión es de ver el trabajo de otros, qué me sirve, qué me apoya y qué me gusta. Lo más importante de tener en tu casa es lo que te guste y lo que tú sepas que vas a poder trabajar de acuerdo al plan que tú tienes para poder hacer las cosas. Ok, espero que se haya contestado tu pregunta, Johnny Cárcamo. Otra pregunta del doctor Alberto Bonilla. ¿Cuáles son las cualidades de selección en una perra y el valor de referencia estadístico para hablar de un 20% mejor? A ver, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las cualidades de selección de una perra? O sea, ¿qué le ve usted, ¿no? A una que seleccione usted una hembra. Pues, primero, pensando esa, pues la que más se apegue al estándar, la que tenga una perra que sea. Para mí, las perras deben de ser perras. No deben de tener tantos dotes de macho, ¿no? Deben de ser femeninas, como lo platicamos con el doctor Bonilla alguna vez. Es correcto. Y deben de ser perras que estén lo más apegado al estándar, que estén lo más correctas posible, que tengan atributos buenos para poder emplearlos dentro de tu plan y selección, ¿no? Mientras más apegada al estándar esté, es mejor. Bonitas cabezas, bonita pisada, que tenga buena angulación. Para mí, en realidad, me gustan los perros que no sean muy largas. De ahí, pues, verlas, les digo, tú ves, cuando ves una perra y la ves con buenas características de acuerdo al estándar, pues ya te vas dando una idea de lo que también te va a reproducir de acuerdo a las líneas que traes. ¿Y en qué baso mi 20%, dijo? Ok. El siguiente, a ver. Sí. El valor de referencia, ¿sí es eso? Sí. Sí, lo que usted habló es que usted se basa en su 20%, ¿no? Ah, bueno, pues si el 20% lo baso en la cantidad de errores que tiene, si veo que una perra pues tiene un defecto, pues le doy un 10%, si veo que tiene dos defectos es otro 20%, y ya una perra que ya tiene 5 defectos ya es el 50%, ya mejor no la uso, ¿no? Ok, interesante. Ok, aquí le mandan saludos también. Bárcenas Juanito. Saludos doctor. También aquí está el licenciado Jesús Emanuel Escobar Culebro. Saludos. Julián Correa dice: ya llegué. Ya acabó como que anda trabajando. Debe andar trabajando duro ahorita para lo que viene, me imagino. Dice Julián. Excelente persona, excelente amigo, y es buen equipo que estamos haciendo ahí con Julián. Excelente. El Inge Jesús JM dice que también en Guerrero y Tonalá, bueno, híjole, ya eso no sabía yo. Ay, hola, saludos. Saludos. Israel Chan Uyecap presente, saludos. Saludos, Israel. Don Filiberto, Diano Velo también, manda saludos. Saludos, don Fili. Desde el Caribe mexicano. Bueno, aquí viene otra pregunta, dice, gracias, comúnmente se piensa que empezar de cero es empezar con mestizos e ir cruzando hasta lograr el indicado, bueno, no es pregunta, es un comentario, hasta lograr el indicado, pero creo que empezar de cero es tomar algo correcto para ir trabajando en un plan de selección que se requiere trabajar, claro, así es, bueno, correcto. Trabajar y lo dice el doctor. Irte a los que formaron la raza, ¿no? O empezar a meter los perros de donde vienen, pues, el F1 y eso. Eso sería comenzar. Meternos en broncas. Y algo, no, pues sí, algo bien interesante que lo que comentó eso, ¿no? De que luego suben las imágenes y dice, perra que parece macho, dice, ¿no? Que no le pide nada a un macho. Y a mí siempre me causa, la verdad me causa gracia, pues, porque
Es como yo le pongo el ejemplo, o sea, buscas una mujer que parezca hombre. Exacto, ¿no? No. No, vas a buscar una mujer que parezca mujer, porque pues a eso también puede venir de la mano con problemas de infertilidad, ¿no? Pero bueno, hay mucho que charlar, hay mucho que trabajar y mucho camino por recorrer sobre esto. Incluso okay, no. Hay perras que se comportan como macho, ¿no? Que orinan, ¿sí?, como macho. Así es. Y son territoriales como macho, entonces, y que traen problemas hormonales y lo vemos seguido, ¿no? Así es. Ok. ¿Algo que quiere agregar, Doc? Pues me da mucho gusto estar con ustedes y estoy a sus órdenes. Siempre estamos ahí a lo que se necesite. Cualquier okay. cosa, cualquier pregunta. Aquí salió otra pregunta. Dice, ¿la cabeza se corrige? ¿La cabeza se corrige en una generación? Es decir, ¿podemos agregar volumen con una cruza o se requieren más generaciones? Bueno, primero habló de la cabeza, ¿no? Primero de la cabeza. Sí. O sea, debe ser un poco más específico, ¿no? Este dog, o sea, la cabeza, muchos se refieren a tamaño, muchos se refieren a stop. Pues es que depende. Una cabeza más apegada al estándar, ¿no? Exactamente. O sea, hay que ver qué es lo que se entiende, si es viene desde la mordida, ¿no? Yo decía que la mordida se corrige en una generación. La cabeza en sí, hombre, eso puede ser, es mucho trabajo. Una cabeza, para lograr tener un equilibrio en las cabezas, duras generaciones. Si no, pregúntenle al doctor Bonilla. Él ya tiene varios. Se refiere que a una cabeza más grande. Ojo con eso también, ¿no? Porque también tiene, lo platicábamos con Enrique hace rato, tiene que haber simetría. O sea, porque muchas personas buscan un perro cabezón. Sí. ¿No? Entonces tienes que buscar un perro simétrico. Sí, pues tiene que... Aquí yo he visto muchos perros que están trabajando con cabezas que son sin top, que tienen los ojos muy, muy, muy juntos, con las orejas muy separadas, y realmente pues eso es por influencia de otras razas, ¿no? Así es. Hay otra pregunta de Anderson Gómez. Si una hembra está muy bien de todo, pero tiene el defecto de cola corta, ¿sí estará bien ocuparla para un plan de crianza? Yo me iría a ver qué pasó con su camada y me iría a ver su pedigrí, a ver quiénes son los que traen problemas con la cola. Y dependiendo también la cantidad de cola que trae mala. Si es un king, si es cola corta, qué tan corta es, todo depende de eso, pero por lo regular, cuando tú cruzas con un perro que viene de colas bien, cruzas esa perra y a lo mejor sí te va a salir uno o dos, te pueden salir con cola corta o con problemas de la cola, pero ya van a ser menos y los hijos de ella ya van a ser menos, ¿no? Si lo sigues cruzando bajo esa línea. Doc, para explicar lo que es un king a las personas que no saben lo que es un king. Una torcedura de la cola. Que está torcida, pues, ¿no? Está torcida, que tiene una vértebra que está salida o que no hay espacio entre la vértebra. Puede hacerse también un nudo. Una bolita. Okay. Ahí está uno, ¿no? Apretándole ahí donde... que regrese a su lugar. Ok. Las mañas de... Pregúntale, Jesús, ¿qué piensa de los perros de Luis XV? Me imagino de la línea, ¿no? De Luis XV. Ajá, de Luis B, ¿no? No, de Luis B, perdón, Luis XV. Luis B. Ya estoy con el rey, ya.
Yo, en realidad, yo no desapruebo, yo no desapruebo el trabajo que de Dax, me gusta, pero yo veo que es un trabajo peligroso y delicado cuando no se sabe manejar bien. Porque yo he visto muchos DAX buenos y he visto muchos DAX que la verdad no producen nada bien. Yo creo que la línea de Luis B es una línea que aporta mucho color, que aporta mucho wow factor, pero también trae bastantes problemas con estructuras, de acuerdo a lo que yo he visto. Ok, pues ahí está contestada su pregunta, su opinión muy personal del doctor. Yo como siempre le he dicho que este foro pues son opiniones personales. Así es. ¿No? Porque luego muchos lo toman a mal, ¿no? O ya lo toman como una ofensa. Simplemente son comentarios, son puntos de vista. Yo como siempre he dicho, es respetable aquel que cría exóticos, es respetable. Claro que ¿no? Sí. Es respetable el que cría perros que no están dentro del estándar. O sea, finalmente cada quien respetable lo que cría, pero lo importante aquí es lo que hace uno, ¿no? Lo que uno personalmente está uno haciendo, lo que uno está uno buscando. Dice, hay quienes piensan que un perro bonito es un buen semental. Ese es, comenta Bárcenas, Juanito. No. Bueno, un perro semental se tiene que demostrar que es un semental primeramente. Así. Son perros probados, ¿no? ¿Cómo se demuestra que es un semental? Pues con sus hijos que sean sometidos a una prueba, que es lo que los perros de show que manejamos, y que realmente sean perros que sean aptos. Yo, por ejemplo, tengo el gran orgullo de poder decirte que en el evento de Cancún yo llevé una familia completa. Yo llevé 8 perros, de los cuales 7 eran familia de Messi. Y de los cuales, esos 7, pues había perros. Yo llevé 6 que eran de Messi, y Alex Pérez manejó otro perro de Roy, un pocket. Muy bonito el cachorro. Muy bonito el cachorro, y ese perro le fue bastante bien. Y entonces, un semental es cuando un perro lo demuestra, pero sobre la pista, ¿no? ¿Sobre cómo? Sobre perros que sean bien balanceados, perros que estén bien, perros que puedas tener campeones de él, ¿verdad? Messi es un perro joven que va a cumplir apenas 3 años, y ya tiene 3 hijos próximos a hacerse campeones, y lo he cruzado 5 veces. Entonces, ahí también te da una buena pauta, ¿no? Lo que y es un perro. Ese comentario sale a referencia porque yo he visto publicaciones de cachorros de 2 meses y dice, vendo semental, ¿no? Entonces, es muy importante, pues, las personas que deben de tener esa, o que dicen, vendo semental pocket de 2 meses, ¿no? Entonces, pues, no se puede. Es imposible. Y el perro, pues sí, lógicamente tiene que ser probado, ¿no? O sea, los hijos tienen que ser superiores. Es más, tienen que ser superiores a los padres, ¿no? Porque el vigor híbrido es lo que transmite, lo que se busca, ¿no? O sea, las características que son deseables, que transmite. Y hay perros que tienen un vigor híbrido muy fuerte que transmiten, pues, esos rasgos que se desean, deseables, ¿no? Para que se le atribuya nombre de semental. Sí, bueno, es que un semental se le considera un perro que lo cruzan mucho, ¿no? Pero pues, ¿de qué te sirve tener 1,000 hijos de un perro y que de esos 1,000 hijos nomás tengas 10 buenos? O ninguno. O ninguno. Entonces, pues realmente, para mí eso no es un semental, es un perro que se está reproduciendo bastante, pero no es un semental. Sí, para mí un semental es un perro que demuestra que tiene atributos y cualidades para desarrollarlo sobre su herencia, y eso va forjando también una cuestión donde hables de semental. Y esa es una de las cosas que yo te decía, que yo ahora
es algo de lo que a mí me preocupa un poco en la raza, que se venden muy baratos los títulos de Gran Champion, de Champion, a perros que ni siquiera son probados. Y hay perros que son Gran Champions, que están rankeados y que no son buenos reproductores. Entonces, ¿cómo puedes hablar de que eres un Gran Champion y que estás entre los mejores perros del mundo bully si no lo puedes demostrar en tu crianza, en tu plan de reproducción? Voy a hacer un comentario, a lo mejor, no sé, ¿no? Tonto, pero me surge la duda decirlo. ¿Se puede considerar a Dax como un semental? ¿A Dax? Yo considero que sí. Dio perros que... Primeramente, tenemos que ver varias cosas aquí. Número uno, que Dax fue de los primeros perros que sobresalieron. Y segundamente, por el volumen, por las cualidades que tenía diferentes a los otros, a los perros que había en ese tiempo, pues Dax se cruzó muchísimo. Y dentro de eso, pues sacó perros de buena calidad. Pero como te comenté, yo he visto perros que para mí realmente los veo que tienen más defectos que virtudes. Y en esto nosotros estamos buscando tener más virtudes que defectos, ¿no? Claro, sabiendo siempre que no tenemos al perro perfecto. No lo tengo y nadie lo tiene. Ok. ¿Qué opinas sobre las pruebas genéticas, Doc? Pues eso es como, para mí se me hace una herramienta buena, pero se me hace una herramienta que todavía no está al alcance de todos los creadores. Se me hace una herramienta buena, pero lo que no falla es cuando tú estudias las líneas, cuando tú sabes y ves lo que reproducen tus perros. Por eso buscamos hacer una línea, queremos hacer algo donde poder llevar una constancia a poder mejorar cada día. Entonces las pruebas genéticas son demasiado caras. Entonces si una persona que tiene 10, 15, 20 perros, pues te vas a gastar en hacer exámenes genéticos, pues vas a gastar 100, 150 mil pesos, que es un dineral, ¿no? Entonces es poco factible. Si empezáramos por hacer de la raza, que es un examen que se hace nada en México, todavía no se hace. Yo hablé con uno o dos genetistas de aquí de México y lo mandan a Estados Unidos a hacer el examen de raza, en el cual sería lo idóneo, porque realmente ahí podríamos darnos cuenta qué porcentaje de raza tenemos en nuestros perros, ¿no? Será lo ideal. Para mí yo creo que ese sería el más importante para poder hacer una selección de crianza, pero te digo, es un examen caro y que tarda mucho. Ok. Preguntan acá, ¿qué piensa de algunos perros que son Gran Champion y no son buenos reproductores? Bueno, me lo comentó, ¿no, Doc? ¿A qué se debe esto? Lo comenté que es una cuestión de que yo creo que se vende o se da muy fácilmente el título de no hablemos de Champion, hablemos de Gran Champion. Para mí un perro Gran Champion es un perro ya top, que debe ser tener sus placas de cadera, tiene que tener sus exámenes de ADN de paternidad para que sus cruzas y sus hijos sean corroborados que son hijos de él. Y realmente, pues, no se pide nada de eso ahora en los registros. Y al no tener de perdida lo básico, esencial, que es checar que un perro estructuralmente esté sano, placa de cadera, de rodillas, y una prueba de ADN,
pues es lo básico. Ya si nos queremos meter más a fondo, pues ya ver que cumplan con ciertos requisitos los perros, por ejemplo, para dar un gran champion, o perros que ya van a estar en una final, pues meter perros que de perdida tengan 2, 3 campeones de hijos, ¿no? Para poder decir, bueno, es un perro que sí realmente reproduce, pero pues yo he visto perros que a los 12, 13 meses ya son gran champion, y fue el caso de Samsung, que muy, muy joven se hizo, a los 10 meses se hizo champion, y creo que a los 12 ya era gran champion. Pues es un perro que realmente es demasiado joven, y es un perro bonito, pero yo pienso que también se tiene que probar todos los perros en la cuestión de que sean reproductores, porque ya darle un título de gran champion a un perro es que ya está probado por el registro y por jueces que están altamente calificados para ver que estructuralmente es bueno el perro, que tiene buen movimiento, que no tiene fallas, de acuerdo a lo que se está valorando, pero también falta la parte de que también sea un reproductor para poder darle ese plus a la raza e ir mejorando. Porque realmente es la única manera que vamos a mejorar. ¿De qué te sirve pagar una monta de 5, 10 mil dólares si los perros estructuralmente no tienen placas de cadera, no sabes si realmente hay una lesión ahí, tienen problemas de rodilla o tienen problemas de otra cosa, ¿no? Entonces, realmente pocos perros les hacen los estudios adecuados para poder checar que tengan todo bien, ¿no? Ok. Doc, algo que usted comentó sobre los jueces, ¿usted considera importante y considera necesario que los registros, pongan un cuidado más en la selección de jueces, que tengan una observancia más, por ejemplo, el secretario de juez, es que él supervise el trabajo del juez? ¿Qué opina usted sobre eso? Yo pienso que en toda competencia tiene que haber más más asertividad y más cuestión de educación. Los jueces tienen que ser más entrenados, desde mi punto de vista, y aparte de entrenados, supervisados, para valorar realmente que estén haciendo el trabajo adecuado, ¿no? Porque dejarlo al libre albedrío, ¿verdad? O a lo que te guste, pues nadie te puede decir que no hiciste lo correcto, porque es una línea muy, muy amplia, ¿no? Que se deja abierta, al juez lo dejas como, pues, con una libertad de poder escoger lo que a él le plazca según lo que él ve o de acuerdo a su conocimiento, pero realmente muchas veces no se apegan al estándar. Pocos jueces hacen las cosas adecuadamente. Yo siempre he admirado mucho el trabajo de por ejemplo, aquí presente del doctor Bonilla, porque es una persona que sabe bastante de estructura, tiene bastante conocimiento. Entonces, he visto sus juzgamientos y gustan mucho que aprenderle, ¿no? Pero desgraciadamente no todos los que son jueces, los que van para jueces, tienen esa capacidad de poder ver las cosas. Ni siquiera saben los nombres de los huesos, ni siquiera saben los tipos de movimiento, ni siquiera tienen una guía adecuada, ¿no? Entonces, yo pienso que sí falta mucha educación en los jueces y mucha examinación de lo que están juzgando, ¿no? Igual como los árbitros, ¿no? Tienen que ser, cuando la rieguen, pues también tienen que ser sancionados, ¿no? Tienen que ser sancionados y, ¿sabes qué? La regaste, no hiciste bien tu trabajo, pues a capacitarte más, a estudiar más y a hacer mejor las cosas. Yo considero que es la manera que se tiene que hacer. Así como es un juzgamiento para el perro, ok, el que juzga al perro también tiene que ser una persona preparada, que esté en constante
entrenamiento y aparte en constante juzgamiento también de acuerdo a su trabajo que está haciendo. Ok. ¿Usted qué opina o qué piensa sobre el por qué el fenómeno de que en las exposiciones dejaron, cada vez hay menos personas que participan o menos perros? ¿Qué pasará? ¿Qué sucede? Bueno, algo que pasa en todos lados cuando hay un desánimo es cuando no hay claridad en los juzgamientos. No hay una educación tampoco a las personas que están llevando sus perros. No se les educa en decirles cuáles son las fallas que tiene su perro. Y uno, pues, muchas veces tiene la ceguera del propietario o del criador y ve que su perro, pues, para uno, el perro que tiene en su casa es el mejor. Entonces, cuando ya llegas y lo enfrentas a otro perro que para ti no es el mejor, pues entran en esa polémica, ¿no? Pero eso se acabaría cuando se educa, el juez hace una educación también al participante y dándole una explicación adecuada de qué es lo que falla o en qué puede mejorar. Y realmente es la manera que yo pienso que puede cambiar esto. Ok. Por acá hace una pregunta. El Liga Alex Argón dice, ¿qué macho fuera de su kennel le gusta más en México como para utilizarlo para reproducción? En México. Fíjate que esa pregunta está muy fácil porque acabo de cruzar yo con un perro que está aquí en México. Incluso hay un hermano de él aquí en México también y se me hace muy interesante lo que a mí me tiró la camadita, dos camadas tengo de ese perro. Y son dos hijos de Paco, Samurai, de Marco, del criador es Marco Suárez. Uno lo tiene Karim, que es Ronnie, Champion Ronnie, y otro lo tiene Bushido, es Bushido que lo tiene Suárez. Son hermanos de camada y para mí esos perros cumplen con muy buenas características, fenotípicamente hablando, para poder tener una buena línea de estructura. Claro que no son perros, volvemos a decir, son perros que están muy bonitos, que tienen muy buenas cosas y con el aporte de una buena hembra se pueden mejorar muchas cosas. Ok. Ok, bueno, pues ya no, ¿qué es que? 9, 10, ya van a las 11 de la noche. Ok, pues estamos muy bien, ¿cómo ha estado? ¿Cómo se siente? Contento. Excelente. Eso es lo más importante, que esté cómodo, que sí, pues es una charla, ¿no? Una charla amena, ¿no? Sí, claro que sí. ¿No? Aparte de todo, esto, como tú lo dijiste, ¿no? Son puntos de vista. Aquí nadie tiene la verdad absoluta, ¿verdad? El que quiera tenerla, pues desgraciadamente no está en el camino adecuado. Todo es relativo y realmente pues nosotros estamos trabajando bajo esa línea y pues gracias a Dios estamos contentos con lo que estamos haciendo y pues vamos a ver los resultados más adelante. Esos son los que van a hablar del trabajo, ¿verdad? Ok. Ya está amenazando aquí Julián Correa, dice, las pláticas con el 2 son hasta las 4 de la mañana. Sí, ya no me quiero ir, ahora ya me estoy tan cómodo que ya no me quiero ir, ¿eh? ¿Ya me quieres correr? No, ¿cómo crees? No, hoy te voy a mandar a traer mi copa de vino para estar aquí a todo dar. Dice que espera, gracias al público. Ahí está. No, ya dije, ya, pues está echando usted su vinito. ¿Qué toma? No, poquita para que no falte la para poder salivar bien. Ah, yo pensé que era un vino. No. Un vino tinto. Entre semana, Ok. Fíjese que yo me di a la tarea, ¿no? Hice la lista de
pues de los creadores principalmente que yo tengo contacto, que yo conozco, ¿no? Yo a usted lo saludé en Mérida, pues tuve la fortuna de saludarlo, y me di a la tarea de hacer una selección de creadores. Hay muchos todavía, porque sí hay muchos en México, pero sale el comentario porque me encontré con muy pocos manejadores del American Bully, ¿no? Entonces, que yo conozco, lógicamente, ¿no? Usted conoce más, pero mira, digo... Yo creo que en México tenemos mejores manejadores que en Estados Unidos, nomás que no me vayan a oír. Pero yo creo que... haciendo referencia, ¿no? Por ejemplo, está Julián Correa, que aquí está con nosotros. Está pues Alex Pérez, está el señor Enrique Rendón, que también es, bueno, es juez, pues, Enrique es juez también, fue juez de IBKC, y ahorita pues ya lo llamaron al WBA, una persona con una gran experiencia, tremenda experiencia que tiene. Está el señor Alex Pérez también, que pues es también de los más reconocidos manejadores. Me refiero a la raza, ¿no? Y él también fue manejador. También los dos fueron manejadores. Bueno, los tres con Julián, porque ellos manejan otras razas también. Y ahorita están con el American Bully. Recuérdeme otro, Doc, ¿qué otro manejador? ¿En México? Sí, mexicano. Pero de que maneja American Bully. Híjole. Hay otro señor, hijo, se me va el nombre, pero aquí lo tengo. Cárdenas, pero sale el comentario porque también es necesario, ¿no? Yo siento que sí hace falta, no sé, estimular, motivar personas que estén trabajando con Otero, exactamente. Otero, ahí vienen, ¿no? muchos que también vienen pisando fuerte ahí, ¿no? Vienen jóvenes ahí, por ejemplo, yo aquí tengo un muchacho dos muchachos que le echan muchas ganas, que es Luis Zamorano y Arturo Tirado, y son muchachos que para mí son muy buenos también, que les falta más experiencia en los shows, porque pues no vamos a tantos, porque no ha habido, pero lo hacen bastante bien también, y yo considero que hay muchos otros también que vienen pisando duro, ¿no? Pero pues ahí, por ejemplo, hablando de Julián Correa, yo admiro mucho su trabajo, su honestidad, y hemos hecho una gran mancuerna con él, y realmente, como le dije yo a Julián, pues ahí vamos a estar contigo y vamos a echarle ganas. Para mí le digo que él es, ya lo traes en las venas, en la sangre, eres nato con lo que haces, ¿no? Claro, sin demeritar el trabajo de otros, que lo han demostrado, por años, ¿no? Ahí está Alex Pérez, que es un gran maestro, un gran juez, y realmente, pues, es un mago también con los perros, ¿no? Y, por otro lado, pues, profe Rendón, que realmente es un maestro, cada plática con él también es un excelente aporte y me hace reflexionar y ver muchas cosas también, y es un gran manejador también, excelente. Los tres cuando se juntan en el ring hacen temblar a los jueces, ¿eh? Okay. Ah, por ahí apareció Gilito ahorita. Pues sí, está Otero, Víctor, dice los hermanos de Guanajuato, dice Julián. El señor David Cárdenas también, sí, está trabajando con Bullies. ¿Con Bull? Sí, el Juan Carlos Avendaño también me ha apoyado a mí, es muy bueno también, el médico Juan Carlos, desde aquí de Chiapas. El niño manejador, que es el mejor manejador
de todo el sureste de Chiapas. Nadie lo conoce, pero solo el que lo puso lo conoce. Anderson Gómez hice el curso. Juan Villegas también menciona acá el ingeniero Juan Villegas. Hice el curso de handler con Alex Pérez y espero que algún día vea mi trabajo en pista. Apenas empiezo con esto, apenas ahí vamos, dice Anderson Gómez. Pues es, ¿qué será? ¿Qué será, Doc? ¿Será don? ¿Será trabajo? No, es que hay unas personas que ya lo tienen. Por ejemplo, yo digo que Julián, el trabajo que yo he visto con él lo tiene. Y claro que es algo que se tiene que practicar. Por ejemplo, yo también veo de los muchachos que yo aquí que he entrenado, Arturo, por ejemplo, él es muy bueno, pero también he visto que le cuesta trabajo, pero le echa tantas ganas que lo ha llegado a dominar, ¿no? Claro, pues están en un proceso de aprendizaje todavía, pero va muy bien, ¿no? Entonces, acuérdate que todo trabajo hace al maestro, ¿no? La constancia, la perseverancia, y es algo de lo que yo veo que tienen ellos, ¿no? Que tiene Julián Rendón y Alex Pérez, que son gente muy dedicada, ¿no? Gente muy dedicada que hacen su trabajo muy bien, y la experiencia, que yo no he tenido otra experiencia más que con Julián. Yo estoy muy agradecido con él por el trabajo que ha hecho, porque no simplemente es mi manejador, sino que también es mi amigo, y con él a veces compartimos ideas, planes, y ahí también nos quedamos charlando hasta las 3, 4 de la mañana de lo que se anda haciendo, ¿no? Pero pues todo esto así es, ¿no? Tiene que haber una pasión en todo, ¿no? Tanto en los perros como con los amigos, como hablar de la raza, como tener un equipo de gente que te apoye. A mí, yo aquí en la gente que me apoya, pues te digo, empezando por mi señor, que es mi brazo derecho, y empezando por también por Luisa Morano, que es el que me ayuda aquí con los perros y que también estuvo un mes ahí con Julián aprendiendo y que también tiene muy buenos atributos. Es buenísimo, tiene una paciencia que le ayuda mucho con los perros. Está Arturo Tirado, y hay otro muchacho que está empezando con nosotros que se llama Josué Gutiérrez, que también ahí anda también con nosotros. Entonces, pues, somos varios, pues, que estamos ahí involucrados en esta situación. No es cosa de uno. Realmente, Arturo tiene perros míos, Josué tiene perros, Luis Amaro tiene perros. Entonces, todos tenemos de lo que estamos trabajando, de lo que estamos haciendo, y realmente, pues, eso es mejor cuando vas en un equipo, ¿no? Y cuando se nos atora también ahí, oye, Julián, ¿cómo ves esto? A ver, tú en el manejo, ¿qué harías? ¿Cómo lo harías por acá? ¿Cómo lo harías por allá? O ¿sabes qué, Julián? Vente, porque tenemos dudas con esto y esto, y así, ¿no? Aunque te digo, yo soy una persona que tengo experiencia como en la cuestión del entrenamiento. Mucho tiempo me he entrenado perros en obediencia, en protección, en otras áreas, pero en show no ha sido tanto mi fuerte. Pero también pues lo manejamos, y con la experiencia de Julián y con todo lo que está y con lo que me aportan todos mis amigos, con Rendón, que a veces nos echamos ahí las charlas, pues ahí complementamos. Y la verdad, pues muy contentos con el equipo. Yo los considero un equipo porque realmente sin ellos pues no se hubiera podido lograr lo que hemos hecho. A lo mejor para muchos no hemos hecho gran cosa, pero para nosotros han sido buenos objetivos, se han cumplido buenos logros. Por ahí hay otros dos o tres perritos que están fuera de nuestro criadero, que lo que hemos ayudado a que sean campeones también, que por respeto a las personas, pues no puedo comentarlo, ¿no? Pero les hemos apoyado a varias gente. Entonces estamos abiertos a todas las personas que quieran un buen consejo, un apoyo. Somos personas que nos gusta y somos apasionados en esto, así es que
nuestro punto de vista siempre lo podemos exteriorizar y podemos decir las cosas. No tenemos ese egoísmo de, a mí me preguntan, oye, ¿cómo haces tu trabajo de crianza? Pues mira, yo les digo, yo hago esto, esto, esto y esto. Y yo les digo todo porque yo no me gusta guardar secretos. A mí se me hace, yo las personas que me he acercado me han apoyado de esa manera. Cuando yo he preguntado a alguien, me ha extendido la mano. Entonces, yo no tengo ningún problema en decir las cosas que me pregunten, pues. Ok. Doc, este año no sé si se vayan a realizar las nacionales en Estados Unidos, pero sí está dentro de sus objetivos participar, si se hace este año o el otro año, y a quién son sus prospectos a llevar. Mira, realmente para ir a las nacionales, se necesita más que ir, pues prepararte, ¿no? Y sí estaba en los planes de llevar a Messi, de llevar ahí a Invictus, pero al no haber shows, pues no podemos rankear los perros. Pues ahorita, por ejemplo, estoy atorado con Messi, con lo que ganó, pero los no podemos cruzar a Estados Unidos por la cuestión de la contingencia. Entonces los shows que están aquí cerca, ya se nos han pasado 3-4 shows en California que no hemos podido ir, y que a lo mejor ahí hubiera ganado 1 o 2 puntitos más ahí para rankearlo, poner más puntos ahí y poderlo llevar a las nacionales, pero pues realmente no se ha podido. Yo considero que para poder rankear un perro, pues primero hay que demostrar que el perro trae para poder llevarlo, ¿no? Porque pues son gastos muy fuertes, que ir y llevar un perro por nomás ir y meterlo, pues ahí es donde no estoy muy de acuerdo en esa situación. Y es lo que siempre platicamos con mi esposa, que porque éramos de los que llevamos 8 o 10 perros para las competencias, y pues realmente a veces por apoyar, por la calentura de ir y de presentar perros, pero realmente pues te hay que llevar a los mejores, a los que estén más preparados, a los que tengan más posibilidades de hacer un buen papel, ¿no? Ok, Doc. Bueno, ahora sí que ya se están durmiendo la gente. Algo que quiere usted agregar, Doc, yo antes de agregar, pues le quiero agradecer, la verdad, infinitamente. Estamos muy agradecidos por su experiencia, por lo poquito que le pudimos robar ahorita, o lo poquito que le pudimos sacar. No, dice Enrique. No, ya, Enrique, porque pues la audiencia ya se están durmiendo. Y le agradezco mucho. No, dice, pues que él como se duerme como hasta las 3 de la mañana. Ay, y Gilito pues apenas se acaba de conectar el señor. Ellos todavía son más nocturnos. Gilito, pues hizo primero. Sí, no, don Gilito ya está dormido en su hamaca. De seguro está en la macona ya, más con este gran calor que hay. Pues la verdad que yo le agradezco en nombre del equipo ATK. Vamos a seguir, por ahí tengo programado tengo programado hacer una charla, pero sí me gustaría 3 criadores, por ejemplo, ¿no? Usted, don Philly, me gustaría tener también a Enrique Rendón, ¿no? Y no sé, ¿no? Hacer un foro de 3-4 creadores, poner un tema específico, y eso es lo próximo, ¿no? Es lo más próximo que vamos a hacer. Espero que puedan coincidir, porque esa parte es la más difícil de coincidir, ¿no? Y pues yo la verdad le agradezco mucho. Me río por los que están poniendo ahí, que si ya traen hasta mi coca, papucho,
Dice don Fili, aquí estoy viendo y escuchando, dice, ¿no? Y dice Julián que todavía no quieren irse. Es que no entraron temprano por eso, no entraron temprano. Entonces yo le agradezco, ¿algo que quiera agregar, Doc? Pues muy agradecido contigo, una muy fina persona, siempre hemos estado ahí en contacto y muy agradecido por esto, que ese esfuerzo que estás haciendo por el American Bully. Y quiero agradecer a todas las personas que nos dieron ese tiempo para estar viendo y estar ahí en esta charla. Realmente yo no intento enseñar nada, simplemente pues trato de aportar lo que estoy haciendo y pues aquí estamos. Cualquier cosa que necesiten, cualquier cosa que pueda yo apoyar en el mundo bully, pues aquí estamos a la orden. Pues por mi parte sería eso. Yo estoy a sus órdenes. Y para cerrar la charla, otra pregunta. ¿Cómo ve usted? Sí, ya para cerrar, porque para hacer la emoción, es que es la última que hacemos. A ver. ¿Qué opina o cómo ve usted el presente y el futuro del American Bully? Bueno, el presente lo veo un poco complicado, porque hay tanta diversidad de gustos y de líneas que se están manejando sin control, que yo creo que en vez de beneficiar al American Bully en salud, lo estamos perjudicando. El futuro, pues yo considero que tenemos que regresar al origen. Considero que tenemos que trabajar mucho sobre la cuestión de la estructura. Considero que todas aquellas personas que estén buscando realmente hacer un trabajo de crianza, pues que se enfoquen mucho en ver sus producciones, que realmente sean mejores perros, ¿no? Y que su porcentaje sea mejor. ¿En qué aspecto? Que si de 10 perros te salen 8 buenos, pues vas bien. Y si te salen 2 buenos o 3, pues hay que echarle más ganas ahí al asunto para que mejore la situación. Yo en verdad veo mucha gente que es muy que está muy metida. Veo personas nuevas que le están echando muchas ganas, como Israel, por ejemplo, que está ahí viéndonos también, que es nuevo, pero yo veo que ahí anda con todo echándole ganas. Y pues toda esa gente que está empezando, que está empezando con esta situación, pues que se esfuercen por sacar un mejor bully, y que realmente pues esto sí es una cuestión en la cual se puede ganar dinero. Pero yo siempre lo he dicho, que en mi caso, pues yo soy médico cirujano, yo me dedico a mi consulta, me dedico a mi consultorio, y mi hobby siempre han sido los perros. Entonces para mí es importante vender un perro, pero más importante es que la persona que se quede con ese perro esté contenta y satisfecha con el perro que yo le estoy proporcionando, porque realmente aquí todos nuestros perros, aunque yo tenga 30, 35 perros, para nosotros son una familia, y a todos los tratamos por igual. Desde Messi hasta el más chiquito de los cachorritos, todos son igualmente tratados. Y realmente con el respeto que nos merece pues el perro, ¿no? Y realmente pues eso, que se valore mucho el esfuerzo de los criadores, porque no es nada fácil. Mucha gente, de algo de lo que sí estoy en contra, pues es de que se menosprecie mucho el trabajo, ¿no? Y que se anden malbaratando los perros, que se anden dando perros en precios demasiado bajos, que ni siquiera con eso pagas ni los registros ni la crianza que se le da a los perros. Yo considero que, yo sé que en diferentes lados de la República, pues los precios varían mucho, pero yo considero que debemos de esforzarnos a tratar de educar a las personas que un buen perro
cuesta. Un buen perro, tiene un valor específico en la situación, y más que todo, porque te digo, yo no me dedico a estar vendiendo montas de mis perros. Yo realmente trato de hacer una selección en la crianza y los perros que se van a cruzar. Por ejemplo, yo le presté a Messi, a Suárez, para dos de sus perras. Pero antes que nada yo vi esas perras que me convencieran, que me gustaran para poder trabajar. Y realmente, pues con muy buenos resultados, se obtuvieron esas cruzas. Y pues el chiste es aportarle a la raza, no por sacar 1,000, $2,000, sacar un puño de perros ahí, que créemelo, si fuera por eso, yo creo que tuviera más de 20, 30 montas con Messi, y realmente yo llevo 5, 3 en casa, y 6 y 3 fuera. Son las únicas montas que yo llevo y con Messi, y realmente pues hay que cuidar un poco la raza. Cuidarla no quiere decir sacar hijos por donde quiera, que estén ahí regados y que luego anden en la calle ahí nomás sin ton ni son, ¿no? Esa sería mi aportación. Ok, Doc. Pues bueno, gracias. Gracias, porque ya por ahí veo unos que ya andan loqueando. Y andan, ahí se va usted a reír, Doc, cuando lo vea usted los comentarios. Ya se andan peleando un hombre que no sé qué, dicen ahí Ya creo que le está haciendo mala la hora. Gracias, mi Doc. Le mando un fuerte abrazo desde Cintalapa, Chiapas. Aquí tiene su casa. Y gracias. Muchas gracias. Y no es la primera ni la última vez que vamos a estar por estos espacios. Y este espacio se hizo precisamente por lo que usted dijo, ¿no? Se hace con la intención de que haya un lugar donde puedan escuchar las personas nuevas, las personas viejas. Que viejas me refiero a experiencia, a tiempo que se han dedicado a la crianza, no de edad, porque hay personas que tienen, que están más grandes de edad y tienen más juventud que los jóvenes, tienen más empuje. Así entonces es. No va a ser ni la primera ni la última vez. Entonces este espacio se hizo para eso, ¿no? Para orientar, porque hay mucha desinformación, ¿no? Hay mucha desinformación. Entonces esa es la idea, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias. Dios me lo bendiga a usted y a su familia, y a seguir trabajando y a ver qué día tenemos la oportunidad de tener algo aquí en el patio, algo de ahí de casa de usted. Con gusto. Dios me lo bendiga por siempre. Y ahí estamos, mi Doc. Y gracias, gracias a todas las personas que nos están viendo. No sé si quiere ahí mandar saludos, Doc, a alguien en especial. No, pues saludos a todos, porque si no luego se ofenden. Saludos a todos y estamos en contacto. Cualquier cosa ahí seguimos por mensaje. Saludos y buenas noches. Pues chao, chao. Y ya saben que para puertas de comentarios para todos. ¿Usted dónde está? ¿Dónde está ubicado, Doc? Nosotros estamos en Tijuana, Baja California. Aquí tienen su casa y su criadero. No, está bien, súper cerca de nosotros, de extremo a extremo. De lado a lado. Ok, de lado a lado. Bueno, para el 18 de mayo, para la otra semana, vamos a tener una ponencia con el ingeniero Juan Villegas. Nos va a hablar sobre el origen y evolución del American Bully, su tesis de él, su trabajo de investigación de él. No se lo pierdan, va a estar muy interesante, Doc, va a estar muy interesante la ponencia del ingeniero Juan Villegas. Así que no se lo pierdan para el martes, va a ser el martes, no va a ser en esta ocasión no va a ser el jueves. Por lo regular siempre transmito los jueves, pero por cuestiones de trabajo del Inge, vamos a estar transmitiendo el día martes 18, la otra semana. Esto fue una charla más con un creador muy reconocido, con mucha experiencia,
aquí en ATK. Les agradecemos por estar con nosotros y nos seguimos viendo. Dios me lo bendiga y la raza American Bully va a estar más fuerte cada día. Saludos y bye. Bye. Chao. Saludos, buenas noches.